Claro, pero es que no hay secretario. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos la sesión de tarde. Tiene la palabra el señor secretario segundo para dar lectura al punto de orden del día. Interpelación número 34 relativa a criterios para cambiar la estrategia digital en los colegios y su adecuación a la resolución de la Secretaría de Estado de Educación de 23 de 9 de 2023, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. Tiene la palabra la señora Noceda para el turno de exposición, por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. El pasado 16 de noviembre, la Consejería de Educación soltó una noticia que dejó perpleja a toda la comunidad educativa. Se trataba de la paralización del reparto de las pantallas y pizarras digitales en las aulas, que en realidad eran paneles interactivos, que la diferencia es sustancial, con los menores de 18 años. Y la decisión estaba tomada para evitar la sobreexposición de pantallas de estos niños. Fruto de esta estrategia, no se prevé entregar con carácter general pantallas digitales en las aulas de educación infantil y primer ciclo de primaria. Es un cambio de criterio cuando se había dicho que la Consejería repartiría 3.000 pizarras digitales en 270 centros. Una implantación financiada con 10,2 millones de euros por el Gobierno central con cargo a financiación europea. Y ahora no es que se cambie de criterio. Es que lo que utiliza de excusa de los dañino para los alumnos y las alumnas menores de 8 años de estas pantallas para repartir a los centros concertados sostenidos con fondos públicos si cumplen criterios, entre ellos un mínimo del 30% de su alumnado en situación de vulnerabilidad. Por supuesto que hay un gran malestar en los colegios públicos, en el profesorado, en la Junta de Personal Docente, AMPAs, toda la comunidad educativa que se han pronunciado en contra de esta decisión. Señor consejero, usted se basa en decir que esta decisión se ha formado en base a recomendaciones pediátricas, habla sobre todo de la Academia Norteamericana, pero yo tengo aquí también un informe de la Asociación Española de Pediatría sobre la edad de los dispositivos móviles en la infancia y en la adolescencia, y le dan una bofetada importante, donde dice, entre otras consideraciones, que los estudios científicos no han demostrado por el momento que las prohibiciones indiscriminadas en el uso de dispositivos móviles supongan un beneficio para la salud de los niños y adolescentes, que el peso que tiene la edad a la que se empieza a usar el dispositivo es relativo respecto a otros factores con mayor influencia. También consideran que proteger a la infancia y a los adolescentes de los potenciales riesgos de pantalla requiere una acción colectiva consensuada entre progenitores, centros escolares, instituciones encargadas de protección a la infancia. Y todo, por otro lado, reducir el impacto negativo de los medios digitales sobre la salud infanto-juvenil precisa educación y formación de los padres, de los educadores, que deben apoyarse en la evidencia científica más actualizada. Porque lo que se habla es del uso pasivo de los medios tecnológicos, no del uso educativo. La clave, lo que consiste, es hacer un uso saludable de los dispositivos digitales a cualquier edad, tal como se expone en el plan digital familiar. La educación mejor que la prohibición. Señor consejero, estas decisiones no avalan su decisión. Desde el Partido Regionalista consideramos que esta decisión evidencia una prioridad política de esta nueva consejería, como por la excusa que está dando ante los medios, y que supone un desprecio hacia la profesionalidad de los maestros y de las maestras de Cantabria, y atenta contra el principio de autonomía de los centros que usted llevaba en su programa electoral. Debe dar una explicación, señor consejero, de los motivos que le han llevado a priorizar la enseñanza concertada por encima de la pública. Debe dar la cara y explicar cómo es posible que un recurso tan importante como las pizarras digitales, que estaban comprometidas con todos los colegios públicos para cubrir todas las etapas y los niveles educativos y que venían a sustituir a los que ya estaban obsoletos,
Además, había hecho un estudio sobre incidencias del inventario respecto al número de reparaciones. Se han retirado del infantil del primer ciclo de primaria para destinarlo a los colegios concertados, teniendo en cuenta que estos paneles son mil veces mejor que dejar pantallas y proyectores obsoletos que hacen que tengan que esforzarse mucho más para leer y para usar. La opinión pública de Cantabria debería conocer el prejuicio que se lo hace a los centros que habían tomado decisiones pedagógicas y organizativas en sus programaciones generales anuales contando con este recurso, lo mismo que el profesorado de infantil y del primer ciclo de primaria, que ya habían realizado sus programaciones didácticas y habían diseñado una serie de situaciones de aprendizaje, es la que se contaba con esta herramienta pedagógica para llevarla adelante, que ahora en el mes de noviembre se enteran de lo que lo programado no se va a poder hacer por la falta de esta herramienta. Además, teniendo en cuenta que la propia ley, usted lo sabe, exige la adquisición de saberes, habilidades y destrezas en competencias claves, y una de ellas es la competencia digital. Se lo leo. En primaria, el objetivo: desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización para el aprendizaje y desarrollo del espíritu crítico. Y el artículo 16 de los principios pedagógicos: se trabajará en todas las áreas sin perjuicio de su tratamiento específico, en algunas de ellas la comprensión lectora, la expresión oral, la comunicación audiovisual y la competencia digital. Es decir, en todas las programaciones de los cursos tienen obligatoriamente la adquisición de la competencia digital. Y las competencias también en el decreto del currículo infantil, en el decreto 66, que dicen que la población infantil tiene que dominar los diferentes lenguajes, verbal, no verbal, plástico, musical y digital, e interpretar los mensajes transmitidos mediante representaciones o manifestaciones artísticas también en formato digital. Se lo digo literalmente, según lo dice el decreto 66. Y después aparece también la competencia digital en todos los ciclos de primaria, incluido primaria, donde dice en el bloque de tecnología y digitalización que este bloque busca el aprendizaje por parte del alumnado del manejo básico de variedad de herramientas y recursos digitales como medio para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. O sea, que son todo lo que le estoy diciendo echa por tierra lo que usted ha dicho de que no pueden el primer ciclo de infantil, el primer ciclo de primaria, no son convenientes estas pizarras digitales. No hay conclusiones científicas, señor consejero, que respalde su decisión, y encima no se ha tenido en cuenta tampoco la profesionalidad de los maestros y maestras en el buen uso de las aulas digitales. Además, nombra usted en todo lo que nos ha mandado de informes unos estudios que la mayoría son de prepandemia y con investigaciones dirigidas a un tipo de alumnado con dificultades, no a la totalidad del alumnado. Y además elige informes parciales como uno de la UNESCO, que usted cita por referencia más cercana, y también dice que cómo la tecnología puede ser ofrecer soluciones y que esas soluciones pueden ser perjudiciales según el uso que se haga de ellas. Lógicamente, como todos, si hacemos mal uso de las cosas, pues mal nos va a ir. Mire, las conclusiones que su director general ha puesto encima de la mesa, la verdad es que nos tenía que haber hecho caso de ellas, porque además se presentó un informe en Uruguay este verano en el Instituto Ceibal, y en Cantabria fue ejemplo de buenas prácticas en su programa de transformación digital. Se trabajó mucho para todo esto y con buenos resultados. Lo que está haciendo su director general con estas actitudes es hacer saltar por los aires la equidad de los niños y niñas de las escuelas, que deben aprender el buen uso de las herramientas, no quitarlas porque en su casa no saben hacer buen uso de ellas. Por tanto, también después le digo que usted tardó mucho tiempo en dar explicaciones, ya que fue primero su director, y claro, ante las quejas de toda la comunidad educativa, de los docentes, fue cuando salió a decir usted las explicaciones, que para nosotros los regionalistas no son suficientes y son muchas muy improvisadas. Mire usted, yo que me gustaría que usted saliera aquí y explicara este cambio de criterio, estos criterios científicos, que yo le digo que aquí estamos leyendo y las preguntas son muy ambiguas, no contesta absolutamente a nada.
Nos hemos quedado prácticamente con los mismos criterios que teníamos, por eso queremos que salga aquí y nos dé buenas explicaciones. Señor consejero, la anterior consejería le dejó una lo mejor que hemos hecho, porque dése cuenta, los peores tiempos. Le ha tocado a la consejería del Gobierno PRC-PSOE dirigida por Marina Lombó y su equipo. Fue lo peor que ocurrió en educación porque fue la pandemia. Con una situación con la pandemia se consiguieron los mejores resultados que hemos tenido en esta comunidad con el informe PISA. Y eso es fruto del trabajo, de la reflexión y no de la improvisación. Y estos recursos digitales es una herramienta que es muy necesaria para los centros públicos de Cantabria. Y no se la quite porque ya le digo que todos los centros la estaban esperando porque forma parte de sus programaciones y con esta decisión pues lo que está usted haciendo es perjudicarles notablemente. Espero que las explicaciones que nos dé ahora en su intervención nos puedan convencer. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Para la contestación del Gobierno tiene la palabra el señor Silva, consejero de Educación. Bien, buenas tardes. Presidente, señorías, pues lo primero es que, bueno, me disculpo porque ando algo escaso de voz y voy a hacer un esfuerzo e intentar que no se me note mucho. Le agradezco, señora Noceda, que me pregunte sobre este aspecto hoy porque me brinda la oportunidad, y la verdad es que ya me venía haciendo falta, ¿verdad?, de explicar la postura de la consejería en este aspecto, sobre todo oyendo según o leyendo según qué cosas. Yo creo que es más necesario que nunca y bienvenido sea este debate. Dos aclaraciones iniciales en relación a la propia interpelación, a su exposición de motivos y al texto de la interpelación en sí. No se ha paralizado el envío de pantallas digitales interactivas a los centros. Lo que se ha hecho es que se viene entregando desde noviembre y lo que hay es un cambio en la planificación de entrega. Tampoco hay un cambio de estrategia, al menos respecto a esta consejería. Traemos nuestra propia estrategia que en algunas cosas, en otras sí, y en algunas no, pues no coincide exactamente con lo que se ha hecho, que coincido con usted es mucho. Bien, permítanme que les concrete un poco de qué estamos hablando, de qué hablamos con el programa ECODIG EDU. Se trata de un programa de cooperación territorial para digitalización en el sistema o en el ecosistema educativo, financiado o cofinanciado con el Ministerio de Educación y con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, en el marco del componente 19 del Plan de Digitalización o de Competencias Digitales, Digital Skills, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa que se enmarca dentro del Plan de Digitalización y Competencias del Sistema Educativo, DIGEDU, elaborado por el Ministerio de Educación para el periodo 2021-2027. Plan que se articula en torno a cuatro ejes. Uno de ellos, en concreto el programa ECODIG EDU, se centra en la línea 2, que persigue la digitalización de los sistemas educativos, de los centros educativos. ECODIG tiene como principio, como objetivo, mejorar la digitalización de la educación, tanto lo relativo a los medios por parte de la comunidad educativa como en la integración efectiva y eficaz de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pretende generar, generalizar y facilitar al profesorado y al alumnado el acceso a los medios digitales adecuados para el desarrollo de la actividad educativa, proporcionando al profesorado la capacitación pertinente dentro de las aulas. Complementa las políticas autonómicas para mejorar los recursos digitales disponibles y, al fin y al cabo, mejorando el desarrollo competencial del alumnado con el apoyo de las tecnologías. Y se traduce, en efecto, como usted decía, para Cantabria, en esta línea 2, en la adquisición, posterior entrega, instalación y puesta en marcha de 3.273 pantallas digitales interactivas de 76 pulgadas, en concreto 2.873 de ellas, y de 85 pulgadas, en concreto 390 de ellas, destinadas a los centros educativos, con una inversión licitada de 9,5 millones que debe estar finalizada en agosto del 25. Bien, esta es más o menos la situación en la que nosotros nos encontramos cuando llegamos a la consejería y está pendiente el reparto de esas 3.263 PDIs para los distintos centros de Cantabria, desde segundo de educación infantil, segundo ciclo, a razón de una PDI por aula ya comunicada a los centros, como usted dice.
Sí que echamos de menos, cuando nos encontramos en esta situación, con los criterios técnicos y pedagógicos que justifiquen ese reparto, más allá de que tiene que ir una para cada una de esas aulas y con el objetivo de cumplir el hito marcado por el programa de 3.025 PDIs. Como ejemplo de esta situación, esta ausencia de criterios, en esta parte le diré que nos encontramos con situaciones como que va una PDI para el centro de Parayas y otra para el centro Pintón Sáez de Laredo, cuando uno es el doble que el otro. O que nos encontramos con una PDI para cada uno de los de 17 centros concertados de muy distinto tipo, por ejemplo, una PDI para el centro de los Escolapios y ninguna para el centro de educación especial Estefan Lupasco, o cero PDIs para el resto. En cualquier caso, una situación que no sabemos a qué responde. Frente a esto, ¿qué tiene esta consejería, qué tiene este gobierno? Pues bien, tenemos, como podrá usted comprobar en nuestro programa electoral y nuestro plan de acción entregado al Consejo Escolar el pasado 7 de noviembre, una estrategia digital de amplio espectro que pasa por cinco principios. Y aquí empiezan las explicaciones. En primer lugar, progresividad en la introducción de los medios digitales. No es igual la educación infantil que la primaria y dentro de la primaria no es igual primero que sexto. En segundo lugar, la formación del profesorado adaptado a las etapas educativas en las que trabaja. En tercer lugar, la suficiencia y sostenibilidad de los recursos. En cuarto lugar, la inclusión para que la digitalización llegue a toda la población educativa con especial esfuerzo del alumnado vulnerable y con necesidad específica de apoyo educativo, no tanto dependiendo de la titularidad del centro. Y en quinto lugar, la integración de las familias para el adecuado uso de las TIC en este ámbito familiar, conscientes de que los centros, como diré luego haciendo mía las palabras de la ministra, somos parte del problema y no, perdón, parte de la solución y no el problema. Fruto de estos principios y teniendo en cuenta las finalidades y diferencias de las distintas etapas, como le digo, hemos adoptado ya algunas medidas. La primera de ellas ha sido, y está hoy en la prensa, convertir a los centros en espacios libres de usos móviles. Por ahí, la instrucción de inicio de curso de julio de este curso, la jornada en el Palacio de Festivales sobre el uso responsable del móvil organizado por el Centro de Innovación de las Tecnologías de la Educación, la colaboración con el INCIDE o con la Agencia de Protección de Datos. Y ahí quiero dar la enhorabuena a todos los centros por el trabajo enorme que están haciendo en este ámbito. En segundo lugar, otra decisión, redirigir la estrategia digital no tanto hacia la copia de material digital, sino a los recursos accesibles y fáciles para el profesorado para que realmente la digitalización no sea una copia de material, sino el uso de medios digitales en el aula. En tercer lugar, el rediseño de la forma de obtener de la acreditación digital de los docentes, como se pone de manifiesto en la ya publicada el 1 de diciembre de este año, orden EDU 39/2023, para acreditar la competencia digital del profesorado. Y en cuarto lugar, y aquí se incardina su interpelación, la adopción de medidas para frenar la sobreexposición que niños y adolescentes tienen a las pantallas digitales, todo ello sobre la base de recomendaciones científico-pediátricas. Y como usted dice que yo más o menos que nos inventamos las cosas y usamos informes parciales, leo la prensa de hoy, donde Mónica Ruiz, psicoterapeuta y además psicóloga, dice, leo, abro comillas, es importante la edad de comienzo en el uso de la tecnología y de hecho se está empezando a usar demasiado pronto. Un tanto por ciento muy elevado la usa con 2 años y es sabido, parece que no por todos, que tiene consecuencias para el desarrollo del cerebro. Pues en este aspecto está la base de nuestra decisión. Surge, por lo tanto, de 3 claves. Primero, el convencimiento corroborado por la evidencia, estudios como el que usted ha mencionado de UNICEF, pero también Fundación ANAR, etcétera, y estudios sociológicos de que hay una sobreexposición. Basta mirar alrededor, basta mirar alrededor. Y eso nos lleva a que las recomendaciones pediátricas son que hasta los 2 años nula exposición, que de 3 a 5 años una hora máxima de uso recreativo y que por encima de 5 años no, un máximo de 2 horas. Somos conscientes de que estos límites se refieren al uso recreativo de pantallas, cómo no, pero es cierto que estos límites se superan ampliamente en el debate social y en la realidad social y familiar. ¿Hace falta que venga yo a explicar eso aquí? ¿No viven ustedes en el mundo real? ¿No entran ustedes a los restaurantes, van a los medios de transporte y están viendo lo que ocurre con los niños? ¿No se supera una hora de exposición? Existen numerosos estudios que vinculan el uso de las pantallas, sin distinguir el uso recreativo o educativo, a los problemas relacionados a la atención, capacidad atencional, control de impulsos o problemas de psicomotricidad. Y la evidencia científica o pedagógica señalan que en los primeros momentos de la educación, es decir, en la educación infantil y los primeros cursos de primaria, fundamentalmente debemos trabajar en adquirir las funciones ejecutivas, que son base para todo lo demás: atención, control de impulsos, control de emociones, desarrollo de psicomotricidad fina y gruesa,
vinculada a la socialización, al equilibrio emocional, a la adquisición de la lectoescritura, al cálculo matemático básico. Es decir, todo lo que nos constituye como seres humanos y nos diferencia de gran parte de las especies, y sin cuya base no podremos hacer un desarrollo educativo normalizado. Por lo tanto, estas son las razones que nos llevan a tomar esta decisión. Y son fundamentalmente razones de responsabilidad y de tener en cuenta que los centros educativos y la educación no se desarrolla al margen de la sociedad, sino dentro de la sociedad, por lo que hemos tomado esta decisión, que nos ha costado mucho. En efecto, el informe o los informes de los que usted habla son de finales de agosto y hemos dedicado prácticamente septiembre y octubre para valorar nosotros y con los centros esta toma de decisión. Hemos querido lanzar un mensaje de, primero, los centros no son el problema, pero sí pueden ser parte de la solución y por eso queremos generar debate. Bienvenido sea este debate y bienvenido sea su reflejo en los medios. Segundo lugar, en los medios digitales tienen mucho sentido y son muy útiles para el desarrollo de la enseñanza. Por supuesto que sí, pero con una progresividad y además incardinados en un desarrollo lógico. Nosotros no prohibimos nada. Los centros, si quieren usar pantallas digitales, las que tengan en las aulas de infantil, lo usarán. Nosotros lo que hacemos es no ahondar el problema distribuyendo más pantallas digitales, una por aula, una por aula. Pero obviamente no todos son bondades y hemos roto una planificación de los centros, lo sabemos. Y por eso lo que hemos hecho es, primero, yo mismo he firmado una carta en la que, además de brindarme a los centros para resolver sus problemas, les explicábamos las razones pedagógicas de esta decisión. Y al mismo tiempo hemos reunido a los 137 directores de estos centros afectados, es decir, todos los centros públicos, el 5 de diciembre en la finca de Viernoles para explicarles y promover un sano debate en relación a este tema. Quiero decirle que este debate ha sido más que productivo, obviamente había posiciones contrarias, pero creo que hemos sido capaces, primero, de atender a una realidad, una problemática social que todos tenemos, y les pido a todos que por favor no miremos hacia otro lado, porque lo cómodo para mí como consejero hubiera sido no hacer nada, pero créame que la responsabilidad y los problemas que estamos detectando en la educación infantil, que se trasladan luego a todo el tramo educativo, muchos de ellos tienen que ver con la sobreexposición de pantallas. No es culpa de los docentes, no señalamos con el dedo a los docentes, al revés, lo que estamos es utilizando el propio sistema educativo para empezar a solucionar un problema. Y hago mías las palabras de la ministra, que coincidía hace ahora menos de una semana, el miércoles pasado. Vaya terminando, en plantear señor consejero. Este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Noceda. Gracias, señora presidenta. Pues no, realmente no nos ha aclarado nada de lo que yo quería, porque sigue usted insistiendo sobre la sobreexposición y usted dice que ha hablado con los profesores, yo también, y no están de acuerdo con esto que está usted diciendo, porque es una excusa falsa, y lo que usted quería disimular es lo que iba a ocurrir, lo que estaba asignado a los centros públicos, se lo quita para darse a los privados concertados. Y después, además, usted habla, aquí me mezcla con los móviles, yo le estaba hablando solamente de las pantallas digitales, y mire usted, si hay sobreexposición, fíjese usted en algún colegio concertado que a los alumnos de primaria les manda comprar PDAs, que les valen hasta 300 euros, para mandarles los deberes a través de ella, y demás, y eso sobreexposición, eso también tendría que ver. Y después dice usted, pues conozco yo un colegio que el otro día lo nombré en la PNL del portavoz socialista en Arenas de Iguña, que tenían tres pantallas, le quitan dos y le queda una totalmente una nueva y otra vieja. O sea que no, esto, lo que usted está haciendo, quitar a unos para dar a otros, la verdad que no me convence. Aparte, que era una dotación que estaba totalmente planificada, con la compra realizada y con los centros que estaban esperando, y en el último momento dice que son perjudiciales para el alumnado. Pero si son perjudicados, entonces no los lleve usted, porque si son perjudiciales para unos niños, también lo van a ser para los otros, ¿no? No sé yo que sean diferentes, pues a mí me parece que serán todos iguales. Porque además los informes que ha hablado son contados y descontextualizados, y lejos del sistema o con sistemas pedagógicos que nada tienen que ver con nuestro sistema educativo de excelencia como lo ha recogido PISA. Y mire usted, va en contra de las direcciones europeas, va en contra del plan MRR componente CODIGEDU, el plan Reactiva y del propio Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es más, en el último informe de la UNESCO recoge que deben estar en el sistema educativo las pizarras. Lo que critica y pone como perjudicial es que el uso pasivo, lógicamente, de los medios tecnológicos
y en tiempo de ocio. Además, la opinión sobre los docentes es como si no tuvieran el juicio suficiente para el desarrollo de su actividad. Y después hay informes que contradicen lo que dice usted en cuanto a las funciones ejecutivas, impulsividad, falta de reflexión. Todo ello, digo, vinculado a los medios tecnológicos en tiempo de ocio, porque en el tiempo de la educación está todo bien controlado. Además, dice que es perjudicial para el alumnado de necesidades educativas especiales y acaba de designar una partida de recursos tecnológicos para este alumnado, tal como aparece en la plataforma del Estado. Entonces, si tiene que retirar las pantallas y los proyectores de estas aulas, pues no deje recursos viejos y los nuevos los mande a otros centros. Esto es como si en el hospital de Valdecilla compramos camas nuevas y las mandamos a la empresa privada. Además, tenga usted en cuenta que son fondos europeos, con lo que esto conlleva. Y estos dispositivos tienen que estar en las aulas directamente con el alumnado. No puede tener usted un retén, como ha dicho, de 447 dispositivos guardados. Las consecuencias de todo esto la tendrá que pagar el próximo ejecutivo cuando tengan que establecer las pistas de la auditoría. Por otro lado, dice usted que no estaba bien planificado. Le diré que estaba todo perfectamente planificado en cuanto a las pizarras digitales por la anterior consejería, porque si no, no hubieran pasado a la Comisión Europea, señor consejero, porque había un estudio de inventario y de incidencias, emails con los directores preguntando necesidades, la elección de los modelos, el reparto, y en este reparto también se incluyó a los centros concertados, que usted lo ha nombrado, dentro del programa PROA Plus, 17 centros. No se lo atribuye a usted porque ya estaba realizado. Y además se realizó una aplicación móvil con todos los directores que tenían, con la cantidad, con los tiempos, que esta aplicación ha desaparecido, cuando la persona que lo llevaba sigue en la consejería y el jefe de unidad técnica también. Mire usted, señor consejero, el Partido Regionalista dejó la consejería en la vanguardia de los recursos tecnológicos, con un modelo de transformación digital, no de digitalización, amparado en las líneas del modelo europeo. Cantabria fue elegida como comunidad de buenas prácticas y que participaron todos los centros de nuestra comunidad. Después, es curiosísimo, porque el modelo que usted recoge de digitalización coincide con lo que le dejaron hecho al programa de CODE, que se desarrolló durante dos cursos académicos en el anterior ejecutivo, con la competencia digital del alumnado, de los docentes, el plan de dotación de recursos y en plan de intervención por las familias. Señor consejero, tiene usted a la comunidad educativa muy enfadada y a los docentes más. Hágalo usted, por favor, considere lo que le estamos diciendo y, sobre todo, que en este tema de las pizarras digitales lleguen a donde tenían que llegar y como estaba propuesto, que estaba muy bien planificado y muy bien hecho por la anterior consejería. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Para el turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Educación, señor Silva. Pues bien, gracias, presidenta. Es una pena que tengamos tan poco tiempo para hablar de esto que tan importante es. Mire, no se trata de pizarras digitales. Pizarras digitales ya está. Hablamos de pantallas digitales interactivo que tienen el mismo aspecto que aquel monitor, nada más que de 76 u 85 pulgadas. Ahora usted me dice a mí, como un niño de 2, de 3, de 4 años, diferencia entre eso cuando es uso recreativo o uso educativo. Porque los niños, tendrá usted que saber, que aprenden jugando. Por eso somos seres que aprendemos jugando, y eso es durante toda la etapa, especialmente en nuestros primeros años de vida. Un niño no sabe diferenciar entre la realidad 2D que ve usted ahí y la realidad 3D que vemos aquí hasta los 5 o 6 años. Un niño, cuando le ponemos una escena o una imagen, ya no la reproduce en su imaginación, la identifica. ¿Le vamos a quitar esa capacidad, ese reto que tiene de desarrollarla en su imaginación? ¿Vamos a hacer eso? Pues eso sería un error garrafal. Usted está aquí insistiendo en que hay informes que van en contra de todo esto. Esto es casi el ABC de la enseñanza en educación infantil y créame que neurológicamente no hay debate. Además, la capacidad atencional. Un niño hasta los 6-7 años no es capaz de generar atención por sí mismo. Por eso las maestras de infantil hablan tan alto y gesticulan tanto.
porque no tiene capacidad para generar atención endógenamente, a diferencia de usted o yo, que nos concentramos en lo que queremos, incluso cuando hablan otros diputados. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy serio. Usted ha tratado de entrelazar aquí como que le quitamos pantallas a los centros públicos, pantallas digitales interactivas, que no es lo mismo que pizarras, le insisto, que ya hay pizarras en todos los centros o en la mayoría, para entregársela a los centros concertados. No, no tiene nada que ver. Lo que sí hacemos es utilizar la resolución de la Secretaría de Estado y, haciendo propias palabras del propio defensor del pueblo, es atender a la realidad de ese principio de inclusión al que yo antes le hacía referencia, para atender a los centros sostenidos con fondos públicos que pretenden, que presenten un porcentaje mínimo del 30% de alumnado vulnerable en segundo de educación infantil, primaria y o secundaria, porque niños son unos y niños son los otros. Y por eso me resulta sorprendente que usted se escandalice por este reparte o que diga que se lo quitamos a uno para dárselo a otros, cuando ya había 17 pantallas comprometidas para 17 centros, centros que recibían una pantalla con 4 clases y centros que recibían una pantalla con 40 clases. Pero ¿quién puede defender eso, por el amor de Dios? O cuando solicitan a nosotros informes, que yo se los voy a dar ahora mismo, no me va a dar tiempo, pero estoy dispuesto a reunirme con usted cuando quiera, cuando se han entregado 960 tablets a razón de 30 por centro a centros tan distintos como el Mayer o los Escolapios. O cuando el propio defensor del pueblo nos dice en informe en una carta dirigida a la consejera de Educación del 26 de julio, a la sazón ministro de Educación, que no nos fijemos tanto en la titularidad del centro, sino tanto, más bien en la realidad de las circunstancias objetivas de los alumnos para que accedan o no a los medios digitales. Y lo que hemos hecho es fijarnos en el reparto de los centros sostenidos con fondos públicos, en ese criterio de vulnerabilidad. Y como no tenemos más criterios que los que dice la resolución de la Secretaría de Estado, que son muy ambiguos y genéricos, ¿sabe usted a lo que nos hemos dedicado? Y por eso hemos tardado quizás un poquitín más de tiempo, a definir, y así se lo he pedido expresamente al equipo de la Dirección General de Calidad, que definan criterios objetivos que determinen de manera objetiva e indubitada ese reparto de vulnerabilidad. Y hemos definido tres criterios que paso a informarles. Primer bloque de criterios indicadores de nivel 1. Centros que tengan un mínimo de 30% de alumno, que sea con necesidad educativa, necesidad específica de apoyo educativo, participante en la provisión de recursos específicos del programa de recursos educativos, es decir, cuyas familias no ganen más, tengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, 30% de alumnado extranjero o 30% de alumnado que genera algún pago adicional de comedor para centros, es decir, ingresos inferiores a 2 veces el salario mínimo interprofesional. Pues este criterio lo cumplen 19 centros sostenidos con fondos públicos en Cantabria, para los cuales también se les va a incluir el reparto con el mismo criterio que para los centros públicos. No va a ir para educación infantil ni para el primer ciclo de primaria, porque, como decía antes, niños son unos y niños son los otros. Indicadores de nivel 2. Centros ubicados en municipios oficialmente considerados en riesgo de despoblamiento con arreglo a la orden AC 22-2022 o centros localizados en municipios con tasa de riesgo de pobreza infantil al menos un 10% por encima de la media nacional. E indicadores de nivel 3. Centros que presenten un porcentaje en los siguientes grupos de alumnos superior a la media de Cantabria incrementada en un 50%. Alumnado proveniente del Banco de la Provisión de Recursos Específicos, alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, alumnado extranjero, centros cuyo alumnado presenta un índice de idoneidad inferior a la media y centros radicados en municipios, distritos o secciones censales con renta per cápita inferior en más de un 10% a la media de Cantabria. Pues bien, para estos del bloque 2 y bloque 3 hemos señalado dos grupos. Para los del bloque 2, centros que tengan al menos un indicador de nivel 2 más 2 indicadores de nivel 3. Solo hay un centro en Cantabria, para este también. Y centros que tengan al menos 3 indicadores del nivel 3, porque como verá usted van bajando en intensidad. Pues para estos también se les incluirá el reparto, solo hay 2 centros. 19 más 1 más 2. 22 centros sostenidos con fondos públicos son los que van a entrar a este reparto. Hemos sido quizás un poco, no sé si austeros o rigurosos, como me decía mi director general en el establecimiento de estos criterios, pero es, no sé si calificarlo demagógico, pero es una simplificación burda decir que les quitamos las pantallas a los niños de la educación infantil de la pública para destinársela a los niños de la educación infantil, que no es así, como usted verá, de la educación concertada. Lo que hacemos es intentar mejorar la educación e intentar generar debate en un problema que nos concierne a todos. Y hagamos, por favor, ejercicio de conciencia y miremos un poco la realidad que nos rodea a todos. ¿Realmente en la educación infantil y en los niños de 5 o 6 años no hay sobreexposición a pantallas digitales?
realmente no es así y realmente, como usted dice, podemos enseñarle a un niño a diferenciar cuándo esa pantalla se usa en el cole y cuándo se usa en el restaurante o en el tren o en casa. Pues no es así, los niños no saben hacer esa diferenciación que usted y yo sí hacemos. Y por eso lo más fácil era no hacer nada y lo responsable era hacer lo que estamos haciendo. Gracias, señor consejero. Ruego al secretario primero que dé lectura del punto sexto del orden del día. Interpelación número 35, relativa a actuaciones previstas por el Gobierno para la ejecución de la totalidad de la inversión establecida en los presupuestos generales para 2023 y medidas correctoras relativa a la no ejecución de partidas en años anteriores, presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Para el turno de exposición, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Palacio. Todos los años, por estas fechas, coincidiendo con el anuncio del almendro, este Parlamento cobra una actividad inusitada que tiene como objeto discutir sobre la aplicación de gasto para el año siguiente. Lo que hacemos de una forma frenética es mirar, leer, revisar, sumar todas las partidas que supuestamente se van a aplicar al año siguiente y en las que se va a definir la política real en que se gasta el dinero de los contribuyentes durante el curso siguiente. Pero realmente no es así. No hablamos sobre lo que se va a gastar realmente. Porque ya hemos asumido que nada tiene que ver el presupuesto que se termina aprobando con el presupuesto que se ejecuta. Ya hemos asumido que hay partidas que están infradotadas, partidas que están sobredotadas y que con ciertos márgenes el Gobierno va a realizar los pagos que considere conveniente dentro de las partidas que el presupuesto le permite. La reflexión que yo quería hacer esta tarde es en qué medida ese cambio entre el presupuesto previsto y el realmente ejecutado trastoca o vuelve irreal o vuelve fútil, superfluo, la discusión y las enmiendas que realizamos en el presupuesto. Probablemente la partida más llamativa es la de inversión. Para el año 2023 teníamos previsto aproximadamente 300 millones de inversión. Inversión que iba a realizar los partidos en el Gobierno, regionalista y socialista, y inversión que iba a rematar el Partido Popular. Con los últimos datos que tenemos, de esos 300 millones se han ejecutado 88, no llega al 30%. Me imagino que si se acelera con los datos todavía no conocidos, llegaremos en torno al 40% de la ejecución. ¿Es esto importante? Yo creo que mucho, porque la inversión es, por su propio concepto, aquello que no se destina al gasto corriente del ejercicio, aquello que se utiliza para, gastándonoslo ahora, generar beneficios en los años futuros. Renunciar a la inversión supone renunciar a asentar bases sólidas para el futuro. Si ocurre un año, con la excusa de la pandemia o de la guerra de Ucrania, no tendríamos que preocuparnos. Pero la realidad nos indica que todos los años y sistemáticamente la partida de inversión se queda siempre en el 40%, con lo que en la práctica dejamos de gastar el 60% de esa partida. La inversión pública provoca un efecto multiplicador sobre la economía. El dinero que desde el sector público se introduce en la economía, en la generación de bienes o servicios duraderos, provoca un efecto multiplicador que hace que esos 300 millones se conviertan, con un multiplicador del 3 o del 4, en el torno a 1.000 millones de beneficio para los ciudadanos. Es en este contexto en el que me gustaría saber cuál es el criterio del Gobierno de Cantabria o cuál es el criterio del consejero de Economía del Gobierno de Cantabria. ¿Vamos a mantener esta idea de meter en la partida de inversiones dineros que luego se destinan a pagar salarios? ¿O vamos a utilizar la partida de inversión para realizar inversiones y vamos a agotar la partida de inversión que tenemos en el presupuesto? ¿Nos vamos a tomar en serio el presupuesto o lo que vamos a hacer es mantener un presupuesto que a veces se acerca a la realidad? ¿Y qué vamos a hacer con los años anteriores? En la práctica, este criterio de no superar nunca el 40% del porcentaje total de inversión prevista va generando un déficit permanente en la inversión.
si queremos restablecer esa situación, parece razonable que incrementemos enormemente la partida de inversión para compensar la política socialista que consistía en gastar mucho e invertir muy poco. ¿Lo vamos a hacer o nos come el gasto corriente y somos incapaces de reservar dinero para la inversión? Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Contesta por parte del Gobierno el consejero de Economía, señor Agüeros. Gracias, señora presidenta. Bien, buenas tardes. Con carácter previo a la contestación a esta interpelación, es preciso poner de manifiesto que la interpelación alude a las actuaciones de un Gobierno, el actual, en relación a la ejecución de determinadas partidas contenidas en el presupuesto elaborado por otro Gobierno, el anterior, incluso habla de años anteriores al presente. Es por ello que cualquier referencia relativa a la existencia de previsiones de inversión elevadas con respecto a los ritmos normales de ejecución presupuestaria consta ya oportunamente explicada en los debates presupuestarios que precedieron la elaboración de dicho presupuesto. Su interpelación alude a dos extremos diferentes. Actuaciones previstas para la ejecución de la totalidad de la inversión consignada en los presupuestos de 2023 y medidas correctoras relativas a la no ejecución en años anteriores. Por lo que respecta a los primeros al primero de los extremos, actuaciones previstas para la ejecución de la totalidad de la inversión, el punto de partida es la existencia de un presupuesto inicial de 504 millones en los capítulos 6 y 7, de los cuales 292 son los que están presupuestados definitivamente en el capítulo 6. Pues bien, de esa parte inicial de 292 millones se han ejecutado a fecha de hoy 175 millones, si bien restan varios días para el cierre del ejercicio presupuestario actual, y puedo adelantarle que por el volumen de ejecución y el ritmo de certificaciones existente actualmente, ese nivel de ejecución se incrementará aún más. Para llegar a ese ritmo actual de ejecución ha sido necesario mantener en unos casos y reactivar en otros todos los proyectos inversores existentes en el presupuesto actual, salvo aquellos en los que, aun a sabiendas de que la consignación presupuestaria era algo más teórica que real, la ejecución en el presente ejercicio resultara imposible, por motivos variopintos, como falta de titularidad de terreno sobre los que ejecutar la inversión, inexistencia de compromiso real de otras entidades para llevar a cabo la inversión, existencia de informes jurídicos y medioambientales contrarios, etc. Así, yo le voy a contar algunas de las medidas que esta consejería, en colaboración con el resto, ha tenido que implementar. En primer lugar, y una de las más importantes, aunque no tiene cariz eminentemente presupuestario, es la aprobación del Decreto 135/2003, de 10 de agosto, por el que se crea la Comisión Delegada del Gobierno de Cantabria para la Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas. Con la puesta en práctica de dicha comisión se han analizado todos los procedimientos existentes en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se han detectado numerosos procedimientos en los que la existencia de cargas administrativas desproporcionada o la duplicidad de trámites incidía de manera negativa en el adecuado ritmo de ejecución presupuestaria, habiéndose iniciado ya en algunos casos y concluido en otros las modificaciones necesarias para la adecuación de la normativa procedimental existente al principio de eficiencia administrativa. Segunda medida, análisis del contenido de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Es evidente que si los procedimientos de licitación contienen pliegos ya revisados de manera coherente y consensuada por los diferentes órganos asesores que intervienen en un procedimiento de contratación, órgano gestor, asesorías jurídicas, servicio de contratación y compras de la Consejería de Presidencia, Intervención y Dirección General de Servicio Jurídico, si dichos procedimientos están consensuados y los pliegos tienen pues una identidad sustancial, dichos procedimientos generarán menor conflictividad, existiendo por ello una mayor celeridad en la adjudicación de los correspondientes contratos. Y ya estamos en ello, ya hay un grupo de trabajo con la intervención, las asesorías jurídicas y el servicio jurídico para homogeneizar los pliegos de prescripciones, tanto administrativas como técnicas. Y es esa línea la que, como digo, se ha comenzado en esta legislatura. En tercer lugar, tercera medida, se realiza un seguimiento pormenorizado desde mi consejería, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, para verificar el adecuado ritmo de ejecución presupuestaria en la inversión, detectando en remoto aquellas actuaciones administrativas en las que existen obstáculos que ralentizan el adecuado nivel de ejecución. Reclamaciones de particulares, informes medioambientales, cambios de normativa, falta de informes preceptivos y coordinando desde la consejería la subsanación de dichas incidencias por parte de las correspondientes unidades administrativas.
Entre dichas incidencias que hemos tenido que gestionar en estos 4 meses, pues a título de ejemplo, sondeos geológicos incompletos, aparición de suelos contaminados que no estaban en los estudios previos, aparición de informes sobrevenidos emitidos varios meses después del plazo para ello, inexistencia de facultades de disposición por parte de la administración competente del suelo donde se iba a llevar a cabo la inversión, falta de licitación del contrato de dirección de obra cuando estaba licitada la obra en sí, etcétera. Cuarta categoría de medidas, monitorización en tiempo real del ritmo de ejecución presupuestaria de los diferentes fondos europeos de carácter finalista, monitorización prácticamente inexistente hasta la fecha y que ha puesto en manifiesto la existencia de una asimetría muy llamativa entre el ritmo de ejecución de unas consejerías y otras. Hasta ahora, en estos meses, desde la Dirección General de Fondos Europeos se ha realizado y ha habido que iniciar prácticamente de cero todo el proceso actuaciones de coordinación como las siguientes: supervisión de la plataforma COFI, a la que se tiene acceso como consultor, contacto con los homólogos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la Dirección General del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contacto con consejerías procurando la canalización uniforme de consultas, un convenio que hemos suscrito con Trasatec para impulsar los subproyectos en los que están implicadas las entidades locales y que todas nos han agradecido, organización de actividades formativas para gestores, etcétera. Y ya les adelanto que en enero se convocará la Comisión Coordinadora de Fondos Europeos para hacer un seguimiento periódico de la situación de cada consejería, ofreciéndonos desde aquí apoyar en todo lo que podamos. Quinta medida, modificación de expedientes de carácter plurianual para adecuarlos al contenido real de la situación administrativa a la que van a resultar de aplicación. Así, en numerosas ocasiones, como consecuencia de bajas en licitaciones o la aparición de incidencias que ralentizan el ritmo de ejecución inicialmente previsto, es necesaria la modificación del correspondiente expediente de gasto de carácter plurianual, permitiendo con ello que la parte del gasto que se libera pueda reutilizarse en otros expedientes de gasto para seguir ejecutando otros proyectos diferentes de inversión. En este apartado, la rápida tramitación de dichos expedientes de gasto es la que permite ir adecuando el nivel de ejecución a la realidad administrativa, logrando la mayor eficacia posible. Sexto lugar, sexto catálogo de medidas, interlocución directa con el resto de administraciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria y también resto de administraciones. Así, la adecuada interlocución ha permitido, por vez primera, homogeneizar los datos de inversión para, una vez verificados, remitirlos a la Administración General del Estado, como consecuencia de lo cual ya se ha autorizado el convenio con el Gobierno de España para la llegada a la comunidad autónoma de los 55 millones de euros que el Estado comprometió con Cantabria en los presupuestos generales de 2023 y que aún estaban pendientes de pago. Pero también hemos realizado actividades de interlocución con las distintas administraciones públicas. Lo puede mencionar el alcalde de Torrelavega, como hemos adelantado la realización de un expediente plurianual para permitir la tramitación anticipada de la licitación del expediente de la lechera, o la alcaldesa de Santander en el tema de la cesión gratuita de las naves de la calle Cisneros para el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, o la alcaldesa del Ayuntamiento de Castro para la verificación de la idoneidad de los terrenos donde se ubicará el futuro hospital. Labores de interlocución. Y la segunda parte de su interpelación alude a medidas correctoras relativas a la no ejecución en años anteriores. Como resulta obvio, la concreta inejecución de partidas presupuestarias en ejercicios precedentes no es responsabilidad de este Gobierno. Si bien es llamativa la persistencia en los diferentes presupuestos aprobados anteriormente de partidas para la misma inversión, que nunca llegaron a ejecutarse, o la existencia de partidas en capítulo sexto que, de antemano, conociendo mínimamente la normativa sobre licitación contractual, así como el grado de ejecución en cada una de las categorías contractuales, se sabe de antemano que no van a ser ejecutadas en el correspondiente ejercicio presupuestario. Por ello, en el proyecto de presupuesto remitido a este Parlamento, ya se han adoptado determinadas medidas que buscarán que el nivel de ejecución presupuestaria, que es lo que usted demanda, se adecue al nivel más elevado de ejecución real. Y entre esas medidas, pues está la selección de aquellas partidas de inversión que efectivamente sí se van a ejecutar para el próximo ejercicio 2024, conservando aquellas actuaciones que ya estaban en un grado de ejecución avanzado, como el MUPAC, la lechera, el polígono de la Pasiega, etcétera, e introduciendo otras, por primera vez, infraestructuras de carácter real demandadas por los ayuntamientos de distinto signo político, y es una de las cuestiones que el Consejo Económico y Social ha puesto de manifiesto en su informe favorable a este proyecto de presupuesto, la realidad y la mayor posibilidad de ejecución de las partidas presupuestarias.
Segunda medida, control desde la Consejería de Economía del estado de ejecución presupuestaria desde el inicio del ejercicio. En este sentido, y junto con la ya mencionada convocatoria inminente de la Comisión Coordinadora de Fondos Europeos, desde el Servicio de Administración General de mi Secretaría General en el mes de enero, se impulsará la completa ejecución presupuestaria por parte del resto de consejerías con actuaciones como las siguientes, contabilizando todas las subvenciones con consignación nominativa en el presupuesto y tramitando desde el inicio, desde el mes de enero, los correspondientes expedientes de gasto y su adecuada justificación. No encontrarnos en el mes de julio un montón de ellas sin haberse tramitado. Impulsando la tramitación anticipada, que ya estamos realizando, de las subvenciones de concurrencia competitiva. En este mes de diciembre, y una vez que el techo de gasto ya ha sido aprobado, ya se han aprobado numerosos expedientes de tramitación anticipada, lo que permitirá su adecuada resolución en los meses en los que el cumplimiento de los objetivos de las mismas sea adecuado para su justificación y pago, controlando los expedientes de revocación y reintegro, evitando la convocatoria de aquellas órdenes de subvenciones que o bien no han tenido ningún solicitante, o habiéndolo tenido este no cumplía los requisitos para su concesión, o bien cumpliéndolos no se han justificado oportunamente. Otra medida, tramitación inmediata a aquellos expedientes de generaciones o ampliaciones de crédito que hayan de tramitarse como consecuencia de la existencia de fondos remitidos por otras administraciones con carácter finalista. Nos gustaría saber con la suficiente antelación si este año vamos a contar en el presupuesto pues con otros 55 millones o con cualquier otro tipo de fondo por parte de los presupuestos generales del Estado para preparar los correspondientes expedientes de gasto para incrementar esas actuaciones de inversión. En definitiva, se trata de aplicar prudencia y sentido común a la ejecución presupuestaria. Concluyo ya. Prudencia, pues como se ha observado en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera, este Gobierno estaba en lo cierto a la hora de presupuestar con déficit cero, por lo que no será necesario la adopción de ninguna medida de ajuste presupuestario. Y sentido común, que pasa por la estrecha colaboración entre las diferentes administraciones públicas y, sobre todo, entre las diferentes unidades administrativas que configuran la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para que el cumplimiento del mandato constitucional de servir con objetividad a los intereses generales sea una realidad efectiva. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Palacio. Le agradezco mucho su prolija explicación al parque detallada. Le voy a dar un dato. Las transferencias de capital a empresas privadas se han realizado en un 9,4% de la cuantía prevista. Y las transferencias a familias y empresas y sociedades sin ánimo de lucro en un 17%. Me ha agradado muchísimo escuchar que esto se acabó y que a partir de ahora vamos a vivir en una Arcadia feliz en la que todos los presupuestos se ejecutan. Este año tenemos previsto una inversión de 250 millones. Pero, sin embargo, me pareció entender en la presentación de sus presupuestos que tiene un déficit de 65 millones, o eran 67, de nóminas de sanidad y educación. Vamos a reducir la partida de sanidad, perdón, la partida de inversión de esos 250 a 180 para compensarlas, ¿o vamos a generar un crédito de un dinero nuevo que nos llegue y que no sabemos dónde? ¿Qué vamos a hacer? Y, por otro lado, ¿vamos a incentivar la partida de inversiones en los próximos años, durante los próximos 3 años, o vamos a seguir con la misma práctica de los años anteriores? Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para el turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía, señor Agüeros. Bueno. Pues, miren, señorías, ya llevamos demasiados años aprobando en Cantabria presupuestos que en algunas de sus partidas, pues efectivamente, eran artificiales. Yo ya lo he dicho, quizá cometí el error de ser el primero de llamar a las cosas por su nombre, pero bueno, lo que no vamos a hacer, yo lo que no voy a hacer es mi forma de ser, es engañar a la gente o maquillarlo, que es peor todavía. Yo lo que no vamos a hacer es documentos en los que se recogían inversiones que ya sabíamos que no se iban a ejecutar y en los que al mismo tiempo había una enorme infradotación económica en otras áreas muy importantes. Esto no va a ocurrir en 2024. Vamos a intentar cumplir con todo lo que está presupuestado y conseguir una ejecución de gasto que se acerque lo más posible al 100%. Claro, eso evidentemente es imposible. Si licitamos un contrato con 10 millones de euros, hay una baja de 2 millones y es en diciembre esa baja, no da tiempo a esos 2 millones a adecuarlo. Pero si estamos atentos y tramitamos rápido el expediente de modificación plurianual, sí que podemos aprovechar esa inversión.
En el capítulo 6, como decía antes, había presupuesto una cantidad inicial de 292 millones de euros. A julio de 2023 únicamente estaba en torno al 47% comprometido. A fecha de hoy ya se han ejecutado 175 millones, un 77% del total, es decir, en tres meses hemos dado un empujón a la ejecución del presupuesto. Esto es una muestra de lo que queremos hacer. Ejemplos claros, pues por ejemplo, el ejemplo más claro es en la Consejería de Fomento, donde el grado de ejecución del presupuesto en esta consejería en septiembre era del 48,60, es decir, se ha invertido menos de la mitad de lo que se había previsto cuando se aprobaron las cuentas a finales del año pasado. Con el impulso del actual Gobierno hemos elevado esas cifras hasta el 80%. No nos acercamos al 100%, pero bueno, con el tiempo que hemos tenido tampoco, o la Consejería de Salud se ha ejecutado casi un 95% de su capítulo 6 de inversión y la Consejería de Inclusión Social un 78%. Estas son las medidas correctoras que estamos adoptando desde el Gobierno. Aseguro que nosotros vamos a ejecutar el presupuesto más social de los últimos años, porque no hay nada más social que mejorar los servicios públicos a los ciudadanos. Creo que es la demostración de que hemos venido aquí a trabajar para los ciudadanos, a desatascar problemas históricos y a poner en marcha otra forma de hacer política. Se acabó la política o estas medidas populistas de inflar los presupuestos, anunciar grandes proyectos y no hacer nada. Hemos querido conservar los que sí que nos parecían de interés para los cántabros, porque así está. Es evidente y se van a culminar y estamos aquí no para hacer anuncios sino para realizar proyectos que mejoren la vida de la gente. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Ruego al secretario primero que dé lectura del punto séptimo del orden del día. Interpelación número 40 relativa a políticas comunitarias con interés para Cantabria, tratadas durante el Pleno del Comité Europeo de las Regiones celebrado los días 29 y 30 de noviembre de 2023, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para el turno de exposición por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Álvarez. Señora presidenta, señorías, buenas tardes. El Comité de las Regiones es la voz de las regiones y de las ciudades de la Unión Europea. Representa a los entes locales y regionales de toda la Unión y asesora sobre las leyes nuevas que tienen un impacto sobre las regiones y las ciudades. Es un órgano pensado para que las diferentes administraciones que se sitúan en el ámbito territorial de un Estado puedan tener voz ante una legislación europea que les pueda o que les vaya a afectar. ¿Y cuál es el tipo de legislación que se debate en el Comité de las Regiones? Pues miren, señorías, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión están obligados a consultar al CDR, el Comité de las Regiones, siempre que se realicen nuevas propuestas en áreas que repercutan tanto a nivel local como regional en las políticas de cohesión, en los fondos estructurales, en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el empleo, asuntos sociales, educación, juventud, formación profesional, cultura, deporte, medio ambiente, energía, cambio climático, transporte y redes transeuropeas y sanidad pública. Y es que es en esas áreas en las que el Comité de las Regiones es donde formula recomendaciones sobre las propuestas legislativas de la Unión Europea y propone nuevas políticas basadas en la experiencia y los conocimientos locales y regionales. Y la misión del Comité de las Regiones, y lo voy a decir en literal del propio Comité, es lo siguiente. Queremos que, unida en la diversidad, en medio de un mundo globalizado, Europa pueda sacar pleno partido de la diversidad territorial, cultural y lingüística, que es al tiempo su fuerza, su riqueza y su signo de identidad para que sus ciudadanos participamos en el ejercicio de la democracia y de la ciudadanía europea, así como en la promoción de sus valores, y contribuimos a la aplicación de los derechos fundamentales y a la protección de las minorías. Velamos por el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad para que las decisiones europeas se adopten y ejecuten en el nivel más adecuado y más cercano a los ciudadanos que sea posible. Garantizamos así, por medio de nuestra acción, una mayor eficacia y proximidad en la realización de políticas comunes,
Actuamos a favor de un desarrollo armonioso y sostenible en el conjunto de los territorios de la Unión y defendemos así, en nombre de los principios de equidad y solidaridad, los objetivos de la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. Reivindicamos, dice también en su misión, la autonomía de los entes regionales y locales y su derecho a disponer de los recursos financieros apropiados para el ejercicio de sus responsabilidades. Promovemos, por consiguiente, los principios y procedimientos de buen gobierno y fomentamos el proceso de descentralización. Esta, y no otra, es la misión del Comité de las Regiones, como está en su web, formulado como misión del Comité. Y he leído el literal. Y es por ello por lo que interpelamos al Gobierno de Cantabria, porque el pasado 29 de noviembre la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, la señora Urrutia, intervino ante esta institución europea en Bruselas con un discurso en el que apenas aparece citada una única vez el nombre de nuestra comunidad autónoma, un discurso centrado en cuestiones políticas que exceden de las competencias autonómicas y que nada tienen que ver con la legislación comunitaria ni con las áreas legislativas de consulta del Comité de las Regiones. Una enmienda política suscrita y defendida en el Pleno del Comité del día 29 por la consejera Urrutia y por el presidente de la Comunidad Murciana, en donde solicitaban que se prohibiera la futura ley de amnistía, que lo prohibiera el Pleno del Comité de las Regiones. Una enmienda que fue rechazada de plano, pues ni tan siquiera fue votada por el Pleno del Comité. Y yo preguntamos a la señora Sáenz de Buruaga, que usted es la presidenta de todos los cántabros y cántabras con independencia de su signo político, ¿por qué se ha aprovechado este órgano de representación y debate para difamar a nuestro país y no defender los intereses de Cantabria en aquellas áreas de debate que sí competen al Comité de las Regiones? Porque ha enviado a la consejera Urrutia a defender los intereses de su partido y del señor Núñez Feijóo y no a defender, por ejemplo, la creación de la macrorregión atlántica tan importante para el futuro de Cantabria. Señora presidenta, ¿cómo es posible que usted indique a una consejera de Cantabria que representa los intereses generales de Cantabria y no los del Partido Popular, que vaya a Bruselas a desacreditar a España diciendo que el Estado de Derecho en este país, en nuestro país, se derrumba, que la democracia se derrumba y no le mandate a que defienda tanto en el Pleno del día 29 como sí hizo, lo puedo decir, en el del día 30, que los intereses comunitarios de Cantabria? Por ello, el Grupo Socialista interpela al Gobierno para que informe a este Parlamento sobre las intervenciones realizadas por la consejera, la señora Urrutia, en el Comité de las Regiones de los días 29 y 30 de noviembre. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Contesta por parte del Gobierno la consejera de Presidencia, la señora Urrutia. Que me mata. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Antes de empezar el fondo de la cuestión, me gustaría, aunque ya lo ha hecho la señora diputada, lo que pasa es que, como siempre, el Grupo Parlamentario Socialista omite lo que no le conviene. También el Comité de las Regiones, además de las propuestas legislativas, también hace dictámenes, no solamente sobre propuestas legislativas, sino que acuerda resoluciones para medidas adicionales que la Unión Europea pueda realizar, no solamente cuando hay medidas legislativas. Y también propone nuevas políticas basadas en la experiencia y los conocimientos locales y regionales. También puede promover y no solamente basarse en las leyes que ya se están debatiendo en el ámbito del Parlamento de la Comisión Europea. Dicho esto, me interpela la portavoz socialista, señora Álvarez, sobre las políticas comunitarias con interés para Cantabria, tratadas durante el 158 Pleno del Comité Europeo de las Regiones, celebrado en los días 29 y 30
de noviembre de 2023. Usted, le agradezco que me interpele aquí, el señor Zuluaga lo suele hacer permanentemente en los medios de comunicación, luego pues no da la cara aquí, aunque hoy por lo menos lo tenemos de cuerpo presente. Pero bueno, yo no tengo problema en responderle a usted, que es bastante más agradable y educada en sus planteamientos. La respuesta a esta pregunta es muy clara. Todas las políticas comunitarias, todos los puntos del orden del día que se trataron en el pleno del Comité Europeo de las Regiones el pasado mes de noviembre en Bruselas son de interés para Cantabria. Por eso Cantabria estaba allí, participando, escuchando en unas e interviniendo en otras y votando en todas en las que estuvimos. Se habló de cultura, de deporte, de salud, de pesca, de políticas de cohesión, de derechos y libertades, de moralidad y de corrupción. Y allí estaba Cantabria, defendiendo sus intereses. A eso vamos nosotros, a Europa, a defender los intereses de Cantabria. No como el señor Zuluaga, que en los 4 años de gobierno no fue ni una sola vez al Comité de las Regiones. Es más, es que no era ni tan siquiera miembro del Comité de las Regiones, ni suplente. No era ni suplente. Este gobierno, sí. La titular, su presidenta. La suplente, una consejera. Ni usted ni el señor Revilla fueron nunca los titulares suplentes en el Comité de las Regiones. No les interesaba. Una vez debió de ir el señor Zuluaga a Europa, a Bruselas, y todavía no sabemos muy bien aquí. ¿A qué? Por eso quiero dejar claro que nosotros vamos a ir a Europa o a todas las instituciones que podamos ir y nos escuchen a defender Cantabria, los intereses de Cantabria y el futuro de Cantabria, donde sea, donde nos dejen ir. Y lo vamos a hacer en la Unión Europea, señora diputada, porque nos basamos en sus principios y valores, en los de la Unión Europea, que son la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el fomento de la paz y la estabilidad. Esa es la bandera con la que vamos a ir a defender los intereses de Cantabria. Adentrándonos en el orden del día del pleno que se celebraba el miércoles 29 y el día 30, puedo decirle que todos los puntos, ya le he dicho, son de interés, pero yo me voy a quedar con tres. El primero de ellos es el de políticas de cohesión, que por cierto iba a ir a la ministra Montero y por allí ni apareció. Y ahí Cantabria, en ese punto del orden del día, que fue el día 29, no el día 30, el día 29, también tuvo voz. Y nosotros como región hemos pedido en Europa, le resumo mi intervención, la desnacionalización de los fondos de cohesión y la simplificación en su tramitación. Hemos pedido eficiencia, que es precisamente de lo que la política actual de cohesión adolece, y hemos clamado que es necesario tener más presupuesto en las políticas de cohesión a partir del año 2027 para resolver el claro desajuste que existe entre la ambición que tiene la Unión y su capacidad financiera, ya que su presupuesto es insuficiente para atender las diversas necesidades y presiones que vivimos las regiones que requerimos una especial atención, por ejemplo, en el despoblamiento o por una transición industrial y energética. Otro punto del orden del día ha sido la política de pesca, defendida por uno de los 21 miembros que representan al Estado español, Jesús Ayer, de Galicia, que también Cantabria votó a favor. Y también intervinimos en otro punto del orden del día en el que estaba presente el señor López Aguilar como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. Varios fueron los intervinientes de diferentes miembros del Comité Europeo de las Regiones en este punto, mostrando la gran preocupación por la situación que está viviendo España por el pacto con los independentistas y separatistas y ataques del presidente Sánchez a todas las instituciones del Estado, erradicando la separación de poderes y golpeando la línea de flotación al Estado de Derecho español. Esta es la preocupación que hay en Europa respecto a la situación de Europa, y de ello se habló en el Comité de las Regiones, y hacia dónde nos quieren llevar ustedes, hacia dónde nos quiere llegar el Gobierno de España. Cantabria intervino en este punto justo detrás de Cataluña, que no sé muy bien quién era el representante, porque nunca Cataluña participa en las reuniones previas de delegación que hacemos los representantes que vamos de España, sean del color que sea, porque allí sí estaba Asturias y Castilla-La Mancha. En esta última no estaba ni País Vasco, ni Cataluña, ni Navarra. Espero que esa no sea la deriva del Gobierno de Navarra, seguir
la estrategia de Cataluña. Y como digo, intervenimos después de Cataluña. Que Cataluña defendió la amnistía, que defendió y dijo que los juzgados o los condenados en el proceso eran presos políticos y arremetió contra todos, también contra el Estado español. Pero usted aquí dice que la que tenía que estar callada era yo. O sea, que hay un señor que va en nombre de Cataluña al Comité de las Regiones a atacar al Estado español y la que me tengo que callar soy yo. ¿De verdad, señora Álvarez, que usted lo cree así? ¿Me toca intervenir detrás de él y me tengo que callar? A mí no me pida eso, ¿eh? No se le ocurra pedirme eso. Ha llevado el mensaje, por cierto, que ustedes me han dicho, que este Parlamento me ha dicho. Es que ha habido 27 de 35 diputados en este Parlamento, que es el 80% de los cántabros, que nos han dicho que vayamos a todos los sitios a defender a Cantabria, porque atacar España es atacar Cantabria. Y a eso he ido yo, al Comité de las Regiones, y voy a volver. No voy a volver yo, va a ir la presidenta. A finales de enero habrá otro comité de las regiones y va a ir la presidenta a defender Cantabria, claro que sí, de lo que ustedes quieren hacer con España, clarito que sí. ¿Y qué he dicho yo en ese comité? Pues que el presidente de España, les he pedido a Europa que nos ayude, porque el presidente de España se ha elegido como rehén, el presidente de España ha elegido ser rehén de los independentistas, que ha puesto precio a su investidura y a todos los días de su mandato. Aprobar amnistías a delincuentes contra el Estado español, referéndum de determinación y desigualdades financieras que no caben en nuestra Constitución. Desautorizando a nuestros jueces y al Estado de Derecho, pisoteando la igualdad de los españoles y normalizando lo que es un disparate en cualquier democracia, que un prófugo de la justicia, con solo 7 de 350 votos, tenga el poder de decidir el futuro de un gran país como es España. Menos España significa menos Cantabria, pero también significa menos Europa, y por eso nuestra reacción tiene que ser una suma de fuerzas institucional, legal, política y social, firme e inequívoca, a la vez que cívica, tranquila y serena. También la de ustedes, les decía yo a los miembros del Comité de las Regiones, no pueden mirar para otro lado y nos tienen que ayudar con el Estado de Derecho en la mano, ese que ahora ustedes quieren aniquilar. Eso es a lo que he dicho yo y seguro que están de acuerdo conmigo. ¿Y saben quién nos contestó? El ponente del dictamen no. Nos contestó el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, el señor López Aguilar, que se vistió el traje de supereurodiputado del Partido Socialista para ponernos a todos a parir. Usted no la ha escuchado, no siente vergüenza de lo que dijo su eurodiputado allí. Y la culpa la tengo yo, y la que me tengo que callar soy yo. No, yo he llevado el mandato de este Parlamento también al Comité de las Regiones. Mire, vamos a seguir defendiendo a Cantabria en Europa, en todas las instituciones. Lo hemos hecho el mes pasado, lo vamos a hacer en enero. Tienen que sentir vergüenza ustedes de que todas las instituciones, todas, hayan sido atacadas y denostadas en ese documento que han sido ustedes capaces de firmar con sus socios europeos. Nosotros vamos a Europa a defender Cantabria. Ustedes van a reunirse con delincuentes. A eso van ustedes. Y lo que no entiendo, es cómo no siente vergüenza. La verdad que no lo puedo llegar a entender. ¿Qué discurso hoy el suyo, señora portavoz? ¿Qué forzado? Qué retorcido, y qué tan maquiavélico como el que ha hecho. Termino ya, señora presidenta, de verdad, yo se lo agradezco hoy, este debate. Sigan ustedes dándonos la oportunidad de volver a esta tribuna, a todas las tribunas, a todas las instituciones, para seguir marcando las diferencias. Lo que son ustedes y lo que somos todos los demás, lo que es este Gobierno y lo que va a hacer este Gobierno por defender los intereses de Cantabria allá donde esté. Yo creo que este mes el estratega de su grupo parlamentario se merece una productividad por haber traído esta interpelación a este Parlamento. Gracias. Gracias, señora consejera. Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Álvarez. Señora presidenta, gracias. Mire, señora Urrutia, hacer
comentarios diciendo si el señor Zuluaga iba o no iba al Comité de las Regiones, cuando se sabía en esta legislatura pasada quiénes estaban ostentando la representación en el Comité de las Regiones, me parece que es un flaco favor a este hemiciclo cuando nunca se ha dicho nada. Que yo sepa, mire, la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, estuvo en el Comité de las Regiones, pero mire usted, no asistió al Pleno. Pero es que ni tan siquiera asistió, tuvo la deferencia de compartir el tiempo que estuvo con la delegación española. Usted sabe perfectamente que cuando se va al Comité de las Regiones, la delegación española, usted por eso lo digo, pero por si alguien no lo sabe, la delegación española, con independencia del gobierno, del signo que sea, se reúne, se está. La señora Ayuso estuvo, pero ni tan siquiera tuvo la deferencia de saludar a los miembros de la delegación española. Así que ya se sabe que ustedes dicen siempre lo mismo, consejos exijo que para mí no practico. Usted sabe perfectamente, señora Urrutia, que se ha aprovechado de una manera premeditada y partidista su intervención en el Pleno del Comité del día 29. Respecto de las otras dos intervenciones que usted, estoy de acuerdo si me lo he visto, y yo hay cuestiones que usted ha dicho que defiendo total y absolutamente con respecto de los fondos de cohesión. No me cabe ninguna duda. Pero sí ha aprovechado, y en lugar de aprovechar los dos días para defender y proponer intereses en Cantabria en materias de política comunitaria que son necesarias para que se desarrollen en Cantabria, se ha aprovechado, su condición de consejera para defender en el comité del día 29 su posición como coordinadora de política local del Partido Popular de Cantabria. Y esto que le digo se ve claramente tanto en el comunicado oficial del Gobierno de Cantabria como en el comunicado del Partido Popular. Y los titulares son: Cantabria denuncia en Bruselas la amnistía y pide ayuda a Europa para frenar la eliminación del Estado de Derecho en España. Ese es un titular del Gobierno de Cantabria, ¿eh? Pero el del Partido Popular dice: Urrutia defiende el Estado de Derecho en España en el Comité de las Regiones. Por lo tanto, estamos utilizando la posición, una posición, para defender la otra. Y este Parlamento lo que le ha dicho al Gobierno de Cantabria es que le avala para presentar un recurso de inconstitucionalidad, no para que vaya al Comité de las Regiones hablando de temas que no competen. Pero, señorías, el Comité de las Regiones, el Pleno, lo que le ha respondido a la señora Urrutia, consejera de Cantabria y coordinadora de política local del Partido Popular, es lo siguiente: no se ha llegado ni tan siquiera a votar la enmienda que han defendido los populares, sino que se ha aprobado otra enmienda que asume la elaboración de amnistías e indultos como competencia de los Estados y propone dejar en manos de cada país de la Unión los mecanismos y circunstancias que rijan la aplicación de esas medidas de gracia. Eso es lo que ha dicho el Comité de las Regiones. Y esto lo que viene a demostrar es que la participación de la señora Urrutia en el Comité de las Regiones ha sido la voz de su amo, el señor Núñez Feijóo, y la defensa de los intereses del Partido Popular. Esto espero que no sea el cambio del que habla la señora presidenta Saide Buruaga, defender los intereses del Partido Popular y no los intereses de Cantabria. Mire, señora presidenta, en el pleno del comité del día 29 podía haber mandatado a la señora Urrutia para que defendiera, como he dicho antes, por ejemplo, porque venía al hilo, la creación de la macrorregión atlántica con el fin de afianzar la alianza entre las regiones del espacio atlántico para afrontar retos y desafíos comunes. La macrorregión atlántica es una herramienta para competir por los fondos europeos y afrontar un proyecto integral de desarrollo para Cantabria. Esto ya lo hemos defendido en otras ocasiones en el Comité de las Regiones. Lo que esperamos los socialistas es que Cantabria siga defendiendo el interés general y los intereses generales de los cántabros y las cántabras en aquellas materias que son competencia del Comité de las Regiones. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Por el turno de dúplica del Gobierno tiene la palabra la señora Urrutia.
Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. La amnistía a los acusados en el proceso, mil veces negada. El verificador, que hasta hace poco se consideraba inaceptable. La rehabilitación política de un Carles Puigdemont, no sé ni pronunciarlo, al que se prometió poner ante la justicia. La entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu sin condena expresa del terrorismo de ETA. Así es como empezaba ayer un artículo de un periodista en este país, de un periódico regional en este caso. No es ni tan siquiera mío, pero ustedes lo escuchan, se piensan que lo estoy diciendo yo y se remueven en el asiento, se remueven. Pero es lo que ustedes están defendiendo. ¿Con el voto de quién? ¿Con el aval de quién? ¿A quién se lo contaron ustedes antes de llegar al 23 de julio? A nadie. Y ahora somos nosotros. Yo he ido a Europa con el aval del 80% de este Parlamento. Con el suyo no. Y es que no le quiero, además. Yo creo que el gobierno de Cantabria no le quiere y no le necesita. Porque los postulados que ustedes venden no se corresponden con el Estado de Derecho en este país. Y por lo tanto no podemos ir a vender algo que va en contra de nuestro Estatuto de Autonomía. Deberían dolerles hasta las entrañas a ustedes cuando escuchan esto. Porque tiene que ser muy duro sentirse cántabro, sentirse español, demócrata, querer defender la Constitución con lo que están haciendo ustedes y con lo que está haciendo Sánchez, a no ser que uno sea el mayor hipócrita del mundo. A eso sí es, les tenía que estar doliendo las entrañas de ver cómo su propio partido está destruyendo lo que todos los españoles llevamos construyendo 45 años. Sin embargo, no hacen más que aplaudir. Y sí, por suerte tenemos distinta visión de lo que vamos a defender en Europa. ¿A qué ha ido el señor Sánchez? ¿Qué ha defendido el señor Sánchez la semana pasada? Si hemos sentido vergüenza los españoles de lo que él ha defendido y del bochorno que hemos tenido que pasar con todos, de lo que ha tenido que tragar porque le ha dicho Puigdemont, ¿no le da usted vergüenza, señora Álvarez? Yo que la conozco estoy convencida de que sí, de que usted ha sentido hasta náuseas escuchando lo que le ha dicho el señor Puigdemont. Nosotros vamos a ir a Europa para trabajar por y para Cantabria, a defender nuestros derechos e intereses, a reivindicar políticas europeas en el territorio, a desnacionalizar los fondos europeos, a simplificar su tramitación, a defender al sector primario, a una transición ecológica sostenible, a defender la igualdad de los españoles vivan en Málaga, en Tarragona o en Cantabria. Eso es porque podemos hacerlo, a llevar la proposición de ley que ha traído esta mañana el Partido Popular del Lobo. Todo. A eso vamos a ir a Europa, ya se lo he dicho. Vamos a seguir yendo. ¿Pero qué lecciones de moralidad, de ética, de integridad y de honradez quiere darme usted hoy a mí aquí? De verdad. Ustedes, que son los que dicen que la delegación del Gobierno tiene que condonar la multa a un ayuntamiento del Partido Socialista porque es del Partido Socialista, mira dónde está la delegada del Gobierno. ¿Dónde está? Sí, ya dice bastante del nivel del partido y de sus dirigentes. Ustedes no están ni legitimados ni capacitados para dar lecciones de moralidad a nadie, a ningún miembro de este Gobierno, tampoco al Partido Popular. Los que en plena pandemia se acordaban, se preparaban comidas privadas en la filmoteca cuando estaba toda la hostelería cerrada y encima lo pagábamos los cántabros, y iba la secretaria de organización del Partido Socialista, o se grababan en las instalaciones del Palacio de Festivales un vídeo con un dron para mayor gloria del secretario general. Mire, no, señora Álvarez. Mire, no. Mire, no. Ustedes han puesto las reglas del futuro de España en un documento y lo han plasmado con unos independentistas que no ha dejado diferente a nadie. Sus socios de gobierno insultan todos los días a los jueces de este país y ustedes otorgan porque callan. Nunca antes las asociaciones de jueces se habían ido para defender defenderse de un gobierno que les quiere desautorizar como lo han hecho hasta ahora. Pero aquí los únicos que nos confundimos somos los demás, ¿verdad? Se lo han dicho bien claro el viernes. Déjennos en paz, les ha dicho a ustedes. Yo les digo, a este gobierno le da igual, le nos da absolutamente igual lo que ustedes pataleen, lo que nos digan en esta tribuna y lo que nos insulten. Nos da exactamente igual. Vamos a seguir defendiendo Cantabria en España, en Europa y donde podamos. Los intereses de esta tierra, claro que lo vamos a hacer, señoras diputadas. Vamos a seguir defendiendo Cantabria
donde sea y como sea. Nosotros no pedimos amnistías para no poner España. Nosotros no pedimos ser diferentes. Queremos ser iguales. Queremos seguir firmes como hemos llegado hasta aquí, con nuestro estatuto de autonomía en la mano, con el nuestro, que los demás le quieren destruir. Ustedes prefieren arrimarse y ir de la mano de los que quieren romper España. Esos son sus aliados. Esos son sus aliados, los que quieren romper España. Mire, se lo hemos dicho miles de veces, nos van a encontrar en la defensa del Estado de Derecho, nos van a encontrar en la defensa de Cantabria, nos van a encontrar defendiendo esta región en igualdad de condiciones, con la solidaridad que llevamos, con la cooperación que llevamos haciéndolo desde hace más de 40 años. Nos encontrarán firmes y unidos en la defensa de los principios y consensos básicos que nos han hecho crecer y llegar hasta aquí como comunidad autónoma, con el autogobierno en la mano. Pero no nos pidan que estemos donde nunca podremos estar, que es precisamente defendiendo lo que usted ha sido capaz de defender hoy aquí. Gracias. Gracias, señora consejera. Ruego al secretario primero que dé lectura del punto octavo del orden del día. Pregunta número 12, formulada a la presidenta del Gobierno, relativa a si comparte o censura la opinión mostrada por el consejero de Salud en el diario Farma el 11/11/2023, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, buenas tardes, presidente. Doy la pregunta por realizada. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno, señora Sáez de Buruaga. Gracias, señor presidente. Señor Zuluaga, yo no estoy aquí para dar opiniones. No soy comentarista ni tertuliana. Soy presidenta del Gobierno, estoy aquí para gobernar, para tomar decisiones, para dar solución a los problemas de los cántabros y, desde luego, no me interesan ni sus enredos ni sus películas de buenos y malos para hacer creer a los ciudadanos lo que es absolutamente falso. Nuestra hoja de ruta en materia sanitaria está escrita en nuestro programa electoral y nuestro modelo en la Constitución, en la Ley General de Sanidad, en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria. Defendemos hoy y siempre, aquí y fuera de aquí, una sanidad pública, universal, gratuita, eficiente y de calidad. Y además, es probable que usted no lo entienda, pero defendemos que las leyes están para cumplirse. Nuestro personal sanitario es estatutario y seguirá siendo estatutario. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el señor Zuluaga para la réplica. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Señorías, la verdad es que usted está aquí para comparecer y dar explicaciones, señora presidenta. Y agradezco que tenga intención de gobernar, incluso le pido que lo haga, porque llega unos cuantos meses sin hacerlo y no hacemos más que escuchar a sus consejeros y consejeras opinar y no hacer. Y ese opinar y no hacer ha llevado a que las listas de espera en Cantabria se multipliquen con su nula gestión, con el cese de los gerentes de los hospitales, con el cese de los gerentes de atención primaria. Hoy usted tiene el honor de presidir el Gobierno de Cantabria que más ha hecho crecer la lista de espera en nuestra comunidad autónoma ante su pasividad y, sobre todo, ante los insultos y ataques del consejero que usted todavía mantiene al frente de la cartera de salud. Y es que son una larga lista de afirmaciones las de su consejero que atentan contra el interés general de los cántabros y de las cántabras, que atentan contra la sanidad, que atentan contra la universalidad de la sanidad pública en Cantabria. Y es que usted tiene que venir aquí a explicar si está con él o no. Si está a favor de la sanidad pública en Cantabria o está con él cuestionando la sanidad pública en Cantabria. Porque vemos a su consejero en el diario Farma decir que el pacto sanitario es inconstitucional. Y si leemos la entrevista, que hay que tener tiempo y ganas, pues nos encontramos con esta respuesta que da el consejero. Hay que dejar atrás la cultura funcionarial de la sanidad pública y abogar por el derecho mercantil para la contratación de los profesionales y las profesionales sanitarias en el ámbito del Servicio Nacional de Salud. Y esto, el consejero adelantaba que lo iba a llevar al Consejo Interterritorial de Salud. Son sus explicaciones. Yo espero las suyas. Pero la verdad es que
llueve sobre mojado, porque lo hace en Diario Farma y evidentemente también lo hace en Diario Médico. Llegaron ustedes a ser noticia nacional con este tipo de afirmaciones, que le costará leer, pero yo espero que también las explique. Aquí hablaba su consejero sin tapujos, porque dijo lo que pensaba. Y en realidad yo creo que dijo lo que quería hacer, que era que hubiera una sanidad pública de doble velocidad, donde aquellos que con un copago pudieran hacer frente a un adelanto, pues gozaran de una sanidad tipo business. Y además lo explica claramente en un vídeo de 36 segundos el consejero de Salud. Por cierto, le hicieron rectificar al día siguiente usted y no sé cuántas más. Pero es que no hemos parado aquí con su consejero. Lleva unas semanas de oro. Lleva unas semanas de oro. Porque ayer, la semana pasada, perdón, cuando todavía no sabía ni cómo explicar que todavía su gobierno, señora Buruaga, no ha licitado la construcción del búnker para la instalación de la protonterapia, el consejero Pascual insultaba a todo el colectivo científico universitario de Cantabria, diciendo que el problema de no licitar las obras era que el Instituto de Física de Cantabria había realizado un informe que no se ajustaba y que no había obtenido el parabién del Consejo Nuclear de nuestro país. ¿Y sabe qué le digo? Que eso es mentira. Una mentira de su consejero, que insulta, que falta la verdad ya no solo a los profesionales sanitarios, sino incluso al ámbito científico universitario de Cantabria. ¿Y qué pasó? Que horas después tuvo que rectificar, porque su consejero mintió y la prensa le desnudó. Y usted, callada, porque como dice, no viene aquí a dar explicaciones, viene a gobernar. Pues gobierne. ¿Y sabe cómo se gobierna, señora Buruaga? Tomando decisiones. ¿Y sabe cuál es la decisión que tiene que tomar, señora Buruaga? Cesar a este consejero, porque no está dando pie con bola, porque todo lo que usted dice que va a hacer, él lo contradice. Y cuando él lo ha contradicho, usted tiene que venir aquí a pasar los calores que está pasando, porque en 100 días lo iba a solucionar todo. Pues vaya, hoy se han merendado una concentración de todos los profesionales y las profesionales de la sanidad pública en contra de las decisiones que están ustedes tomando por la puerta de atrás, y es la aplicación de un área única hospitalaria en Cantabria. Saben que tienen encima de la mesa la posibilidad de corregir su trampa, que es aprobar la enmienda que hemos presentado los socialistas a la ley de medida, un atajo que ustedes han buscado para negar la capacidad negociadora de los trabajadores y de las trabajadoras del ámbito sanitario de Cantabria. ¿Por qué? Por todo lo anterior. Lo primero, porque su consejero no cree en la universalidad. Lo ha dicho, por lo tanto no es nada que yo me esté inventando. Y lo segundo, porque les quieren coartar la capacidad de llegar a acuerdos en la mesa sectorial. Y eso no se lo vamos a permitir. Por lo tanto, señora Buruaga, suba aquí a esta tribuna a contestar, a dar la cara por la sanidad pública de Cantabria, a contradecir una vez más a su consejero. Y como ya son tantas, lo que tiene que hacer es cesarle. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para el turno de dúplica tiene la palabra la presidenta del Gobierno, la señora Sáez de Buruaga. Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, sobre las fórmulas mercantiles para sanitarios, escúcheme con atención, por favor. ¿Son los funcionarios un lastre para la reforma que necesita la sanidad? ¿El personal sanitario debería ser exclusivamente laboral para responder a la profunda reconversión que requiere el sistema? Y sigue. El personal estatutario proviene del franquismo y no se identifica con el Sistema Nacional de Salud. En Reino Unido, que creó el sistema sanitario público, todo el personal sanitario es laboral. ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo con ello, pero no es de César Pascual. Es de Jordi Sevilla, año 2018, exministro de Administraciones Públicas, de José Luis Rodríguez Zapatero, que no creo que sea un enemigo de la sanidad pública ni un privatizador peligroso. Mire, cuando quiera poner algún ejemplo de privatización en servicios públicos o de contratos mercantiles, no se los invente. Tire de boletín oficial y encontrará, por ejemplo, como en septiembre de 2022, Hospital de Cáceres, la Extremadura del señor Fernández Vara, adjudica un contrato a una empresa privada, Medianet Médica, para contratar anestesistas clínicos. Lea, estudie. Deje de ir por la vida agitando espantajos y sea un poco más sensato.
Es igual que lo de la protonterapia. Oiga, que no da usted ni una, que va de mentira en mentira y de bochorno en bochorno. Este gobierno no ha encargado ningún informe a la clínica Quirón, que el consejero Pascual no tiene nada que ver con el contrato para la redacción del proyecto, la dirección facultativa de obras y la consultoría de supervisión de la protonterapia, que fue usted y su consejero, el señor Pesquera, quien licitó y adjudicó en noviembre de 2022, que los técnicos, que los asesores expertos de la empresa Enero Arquitectura, contratada por ustedes, son los que han hecho esas alegaciones técnicas para refutar el estudio del IFCA y ajustarse a las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear. Y mientras eso no sea posible, pues no se puede contar con el informe de supervisión del proyecto y licitar. No hay ningún contrato con Quirón. Todo es un montaje fruto de su ignorancia y de su mala fe, por la que usted también debería responder. Desgraciadamente, los socialistas se han sobrado y bastado para boicotear solitos la protonterapia. 4 años incapaces de sacar adelante un pliego y 4 años sin conseguir un solo euro para financiar una instalación que el resto de España y de los ciudadanos españoles tienen gratis. ¿Y qué quiere que le diga del área única? Que no sabe usted de lo que habla. Porque el área única no conlleva ni la desaparición de las áreas sanitarias ni de las gerencias, ni reordenación de efectivos, ni traslados, ni modificación alguna de contratos, ni de condiciones laborales. Movilidad voluntaria, limitada y retribuida, y además acuerdo con los profesionales. Le voy a decir algo, claro, cristalino, hasta usted lo va a poder entender. O se desarrolla con consenso profesional, o se desarrolla con acuerdo de la mesa sectorial, o no se desarrollará. Fíjese si es claro. Y luego el problema son las declaraciones del consejero sobre las listas de espera. No. El problema son sus listas de espera, las dramáticas listas de espera que dejó el Partido Socialista, las peores no solo de la historia de la comunidad autónoma, sino de toda España, porque son suyas. Pero ¿cómo no van a aumentar las listas de espera si ha estado la actividad extraordinaria suspendida 8 meses por falta de acuerdo con los profesionales, o no hemos podido derivar a los centros concertados por un contrato mal hecho, que no han hecho un contrato bien en toda la legislatura? Va a costar revertir el desastre que nos han dejado. Pero desde mediados de octubre hemos empezado a hacerlo, recuperando la actividad paralizada y reanudando las derivaciones a la concertada. Y la situación ha empezado a estabilizarse y las listas de espera en consultas y pruebas diagnósticas empiezan a disminuir. Tremendo disgusto, señor Zuluaga. Y la lista de espera quirúrgica comienza no a disminuir, porque gracias a usted no ha podido hacerlo, pero a invertir la tendencia descendente y no ascendente por primera vez en 8 años. Con este balance, créame que usted no puede pedir ceses de nada, ni de nadie, ni dar lecciones de nada, salvo de un cinismo escandaloso. Lo verdaderamente terrible es que medio gobierno de Cantabria haya estado en manos de alguien tan frívolo, tan mediocre y tan irresponsable como usted. Pero afortunadamente eso ya lo han resuelto los cántabros. Vamos a reconstruir profesional y asistencialmente nuestra sanidad pública, cueste lo que cueste. Es más, hemos empezado a hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Ruego al secretario primero que dé lectura del punto 9 del orden del día. Pregunta número 13, formulada a la presidenta del Gobierno, relativa a medidas que se piensan adoptar tras la reprobación del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, para solventar sus reiterados errores de gestión, presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Formula la pregunta por parte del Grupo Parlamentario Vox la señora Díaz. Doy por formuladas las preguntas. Gracias. Contesta la presidenta del Gobierno, la señora Sáez de Buruaga. Gracias, presidenta. Señora diputada, entre ser reprobado y estar al lado de los ganaderos, elijo estar al lado de los ganaderos. Esa frase del consejero que hago mía hoy, yo creo que lo resume todo. ¿Qué vamos a hacer? Seguir a su lado, seguir atentos a las necesidades de los ganaderos y trabajando abrazo partido con el sector y con quien quiera hacerlo con nosotros. Esto es lo que se espera de este Gobierno, y no dejarse llevar por apaños políticos que están
fuera de la realidad. Gracias. Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Díaz. Gracias, presidenta. Mire, presidenta, no está al lado de los ganaderos. Es lamentable que tenga que ser así y espero poder abrirle los ojos. Para formular esta pregunta, yo me he puesto en contacto con todas las comunidades autónomas que nos rodean, con Asturias, con el País Vasco y con Castilla y León. Yo he escuchado a los ganaderos. Usted dice que está cerca de los ganaderos, pero me temo que no les ha escuchado. El consejero, su consejero de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, tiene lamentablemente la reprobación más rápida que se ha producido en Cantabria en una legislatura. Y no la tiene por casualidad. Le aseguro que esta no es una cuestión ideológica y que, por supuesto, Vox no se ha dejado llevar absolutamente por ninguna otra ideología. Tenemos claro que estamos al lado del sector primario y tenemos claro que el sector primario está agonizando. Tenemos claro que se ha perdido un tercio de la cabaña ganadera. Tenemos claro que no se accede a las ayudas y que en nuestras comunidades circundantes sí se puede. Y le voy a poner ejemplos concretos, esperando que usted se deje de dogmatismos y me conteste y me responda acerca de la gestión, la mala gestión que se está haciendo desde la Consejería de Ganadería. Porque nos vamos a quedar sin vacas y nos vamos a quedar sin ganaderos, presidenta. Fíjese, en Castilla y León, por ejemplo, pero también en Asturias, las ayudas a la regeneración dentro del sector de los jóvenes que se quieren incorporar a la ganadería y a la agricultura, tiene unas medidas que no solo son más importantes desde el punto de vista cuantitativo, los importes, sino sobre todo de la gestión. Porque lo que está sucediendo en Cantabria es que nadie accede a las ayudas. ¿Por qué? Porque no pueden financiarse, porque las exigencias, y esto es pura gestión, presidenta, es pura gestión, las exigencias que ustedes están poniendo no las cumple ningún ganadero. Yo le traigo ejemplos concretos. Fíjese, las ayudas de incorporación, esta es una respuesta que me da Castilla y León y también me da Asturias. La ayuda a la incorporación no es una ayuda de inversión, es una ayuda que no va ligada a los gastos que el joven realiza, no pagamos facturas, lo contrario de lo que sucede aquí. Allí el adelanto es inmediato, es automático, además se teletramita y en el momento en el que se recibe la resolución, automáticamente se recibe el ingreso. Es que es otra forma de gestionar y pasa en Asturias y pasa en el País Vasco y pasa en Castilla y León. Nosotros somos la isla de la mala gestión. Presidenta, hágame caso porque le aseguro que estaría encantada de no tener que salir aquí a hacer esta intervención. Nada más lejos, que no hablamos de ideología, hablamos de gestión pura y dura. Mire, ustedes acaban de contestar a un joven, además con bastante desprecio, le diría yo, acaban de contestarle que le deniegan la solicitud de ampliación del plazo para poder ejecutar las inversiones y gastos para la incorporación a este sector, porque nadie, y se lo dije hace unas cuantas sesiones, nadie les adelanta con la resolución de la consejería los fondos para poder ejecutar la inversión. Y claro, como ustedes tienen unos requisitos infinitamente mayores que los de las demás comunidades autónomas, pero es que además es un desprecio terrible que ni se limitan a decirle por qué. Hacen referencia a un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo que yo sí le he tenido que explicar al ganadero y que además hay que tener valor, porque es el artículo que dice que tanto la petición como la decisión sobre ampliación de plazos debe ser anterior al vencimiento del plazo. Y el ganadero lo presentó en plazo, pero como ha respondido fuera de plazo la consejería, pues dice que como, no sé, como hay que responder dentro de plazo, o sea, la propia administración tiene la potestad de no dar las ayudas, sencillamente. Fíjese. Hoy me ha llegado su respuesta, aquí la tengo, a las preguntas que yo le he hecho sobre esta materia. ¡Qué valor! Yo le preguntaba que me dijera cómo, de qué manera iban a solventar los problemas que tienen los jóvenes para incorporarse a esa primera instalación, porque se les está exigiendo un aval adicional para poder hacer la inversión. Esa inversión que ustedes sí exigen, las demás comunidades no.
Y resulta que ustedes me cuentan lo siguiente. Yo le pregunto, dígame soluciones, ¿qué están haciendo en relación con el aval? Y usted me ha contestado, una de las preocupaciones es conocer la situación y la solvencia, en los distintos mecanismos de acceso se prioriza conocer el alcance de la nueva ley de línea de subvenciones, de avales, de bum, bum, bum. Estamos en contacto con el delegado de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria para ver y analizar las causas. Pues ya se las digo yo, las causas se las digo yo. Primero, que concretamente si se ponen en contacto con esta sociedad no da las ayudas individuales, sino que se la da a las sociedades. Por lo tanto, ya por ahí no vayan. Pero es que, le insisto, nosotros ni llegamos a los importes, 70.000 euros en Asturias, 70.000 euros primera instalación en Castilla y León, 40.000 en Cantabria. Ellos, el 60% de adelanto inmediato. Nosotros, como pedimos tanto, nunca llegamos a ejecutar. Y fíjese el colmo de la última línea. Dice que están haciendo ustedes preguntas para saber por qué estas ayudas que facilitan el acceso a avales y a financiación no son utilizadas por los ganaderos y agricultores de Cantabria, a diferencia de otras regiones. Presidenta, por favor. O sea, ustedes mismos me responden que están preguntando para saber por qué en las demás, termino, presidenta, por qué en las demás comunidades funciona la gestión y en Cantabria no. Hombre, por favor, contésteme a lo que le pregunto y no se vaya por los cerros de Úbeda. No hay diferencia ideológica aquí, no la hay. Hay de gestión. Gracias, señora diputada. Para el turno de dúplica tiene la palabra la presidenta del Gobierno, la señora Saide Buruaga. Gracias, señora presidenta. Señora Díaz, bien deben ir las cosas en Cantabria cuando algunos portavoces de la oposición utilizan las preguntas a la presidenta para debatir sobre asuntos viejos, amortizados y proseguir con esas campañas de señalamiento a determinados consejeros. Cuestiones absolutamente artificiales que nada tienen que ver con los problemas reales de los cántabros ni con cuestiones de calado para la sociedad. Mire, yo respeto profundamente el posicionamiento de este Parlamento. Usted se ha referido a la reprobación, pero ni lo comparto ni me parece justo. En primer lugar, porque nadie que lleva poco más de 5 meses o 6 meses en el Gobierno, afrontando situaciones muy complejas, dando la cara, tomando decisiones y ofreciendo respuestas, merece una reprobación. Sinceramente, no creo que haya existido, que exista precedente. ¿Qué me quiere decir usted? Que el descenso de las explotaciones, que sigue una curva descendente en España y en Europa en las 3 últimas décadas, que la falta de relevo generacional, que los problemas de sanidad animal, que la escalada de los costes de producción o que la protección del lobo son culpa del consejero Palencia. ¿Eso me quiere decir usted? ¿Ah? ¿Me quiere decir que es culpa de un consejero que lleva 5 o 6 meses en el cargo y no de quienes llevan las riendas o llevan llevando las riendas de este sector durante 24 años? Que es que en el resto de las comunidades autónomas, como tienen otros consejeros y otros gobiernos, la situación del sector es otra, es mejor. Ustedes saben que no, así que no se crea sus propios desvaríos. Yo sé que la reprobación de un consejero es muy golosa políticamente, pero no obedece a un juicio ecuánime ni proporcionado. Y fíjese si es infundada o era infundada que ni siquiera el dueño de la iniciativa, que era el Partido Regionalista de Cantabria, la planteaba en origen. Fue fruto de una enmienda de Vox. ¿Cómo que no tiene nada que ver Vox aquí? Porque lo que ha ocurrido aquí es que los socialistas y regionalistas se han dejado arrastrar por la política hiperbólica y populista de Vox, que para eso sí le sirve, para desgastar al Gobierno. Pero dígame, ¿a qué errores de gestión del consejero se refiere usted? ¿Por qué debo tomar medidas? ¿Por ser la primera comunidad autónoma del país, la primera en habilitar ayudas para paliar las consecuencias de la enfermedad hemorrágica que ya afectaba a todas las regiones del país? La primera, el 2 de noviembre, por servir de modelo a las demás, entre ellas a Castilla y León. Por ser la comunidad autónoma con las ayudas más altas, los datos son tozudos. Por arreglar el desbarajuste heredado y arbitrar una solución para que los ganaderos cobren las ayudas de la PAC. Por reunir a la mesa agraria 3 meses después y pactar la solución con el sector. O por haber empezado el día 11 de diciembre a vacunar contra la lengua azul. Por eso, mire, yo estoy segura, de verdad, de que a vos le preocupa el sector primario. Pero hágame un favor, demuéstrelo. Demuéstrelo, porque los ganaderos de Cantabria son
ajenos a sus tejemenejes políticos para poner a un consejero en la picota sin motivo. Ustedes no defienden a los ganaderos. Estas no son las denuncias de los ganaderos. Que no se confunda de enemigo, señora Díaz, que se lo llevo diciendo toda la legislatura. Que la verdadera amenaza para el sector, ¿sabe dónde está? En un gobierno de la nación que envía un representante a Cantabria, un representante institucional del Ministerio de Transición Ecológica, que no se comporta como tal, que no se reúne con el gobierno, que no atiende ni escucha al sector y a los ganaderos, que por pura radicalidad ideológica se niega a sacar el lobo del lespre, que no autoriza las capturas excepcionales que sí se permiten en otros países o que dicta resoluciones arbitrarias para cerrar explotaciones ganaderas o industrias radicadas en la costa de donde se les quiere echar. Ganaderos que tienen que ir al Tribunal Supremo a defender sus derechos y su forma de vida. Y de todo esto no dice usted ni esta boca es mía, ni tú, ni una palabra. Es más, no, es que ha convertido al Partido Socialista en su socio de reprobación. Creer o ver para creer, qué difícil entenderlo. Nuestro lugar está al lado de los ganaderos. Vamos a seguir estándolo, con hechos, con medidas, con presupuesto, con gestión, no con demagogia, no con aspavientos, no con comedias a la que usted es tan dada. Esto es muy sencillo de entender. Intentos de reprobación han existido siempre en este Parlamento. Cuando hay un gobierno que tiene mayoría parlamentaria no prosperan. Cuando no la tiene, pues prosperan. Es cuestión de aritmética parlamentaria, señorías. Pero una cosa es tener mayoría y otra bien distinta, tener razón. Y solo le voy a decir algo. Sea bastante más prudente a la hora de dar soluciones y pretender organizar la casa de otros, porque me parece que en este momento tiene bastante con ser capaz de organizar la suya. Gracias, señora presidenta. Ruego al secretario primero que dé lectura del punto décimo del orden del día. Pregunta número 14, formulada a la presidenta del Gobierno, relativa a si va a ser capaz de afrontar los retos del empleo y desarrollo económico y social en el año 2024. Presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista. Para formular la pregunta por parte del Grupo Regionalista tiene la palabra el señor Hernando. La próxima vez voy a ser más rápido para registrarla porque me han dejado a la presidenta calentita. Miren, con un consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación reprobado por este Parlamento, como se acaba de ver, con un consejero de Salud incapaz de gestionar las listas de espera, como hemos sido incapaces de ver porque no existen los datos, y con un consejero de Industria, Empleo e Innovación que reconoce que Cantabria todo va mal, pero no ha hecho nada en los últimos meses, señora presidenta, ¿va a ser usted capaz de afrontar los retos del empleo y el crecimiento del año 2024? Gracias. Señor diputado, contesta por parte del Gobierno la presidenta, la señora Sáez de Buruaga. Gracias, presidenta, y gracias, portavoz, por poner un poco de humor. Señor portavoz, he de decirle que sí, en lo que depende del Gobierno de Cantabria, sin ninguna duda. Lo creo yo y lo creen ustedes, los regionalistas, que van a contribuir, además, a hacer lo posible con la aprobación de los presupuestos generales de esta comunidad autónoma para 2024. Supongo que porque están de acuerdo en que este es el presupuesto y estas las que contiene las medidas que Cantabria necesita. Gracias. Gracias, presidenta. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Hernando. Señora presidenta, el sábado usted decía en la comida de su partido que el PP es un ejemplo en estos meses por su gestión y sus resultados. Nexian, ERE de 35 trabajadores. Foranfan, ERE de 85 trabajadores. Bryston, el ERTE más largo de España y ERE en ciernes. Solvae, cierre de la línea de carbonato, 300.000 toneladas deslocalizadas, con lo que eso va a afectar en el empleo y en el puerto de Santander. Atunlo, 80
trabajadores en ERE. Y usted dice que es un ejemplo de buena gestión. Suma y sigue, y el señor consejero el otro día dijo que no había ningún problema, que todo eso se va a solucionar en el presupuesto, que el problema es que no tenemos inversión en I+D+I y presenta un presupuesto que no llega al 1%. Suma y sigue. El paro ha subido todos los meses desde que ustedes están. La producción industrial ha bajado todos los meses desde que ustedes están. El número de asalariados ha bajado todos los meses. Lo único bueno que ha conseguido es el dato del PIB de hoy, que viene de la labor del gobierno en los años anteriores. Porque sí, mire, señor consejero, usted que está dando a esos datos y a esas cuestiones, el PIB de Cantabria subió por encima de la media europea, ¿eh? Y estamos por delante en esos crecimientos de Aragón, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Galicia, de Navarra, de Ceuta y Melilla. Pero lo que es más importante, entre el 2004 y el 2011, el PIB subió 2.618 euros. Cuando ustedes gobernaron, entre el 2011 y el 2015, bajó 200 euros. Y en el siguiente periodo, en el que va entre el 15 y el 22, en ese periodo que hemos tenido una pandemia, subió 5.027 euros. Esos son los datos reales de esos gobiernos tan malos que en los que estaban los regionalistas. La realidad es que ustedes han conseguido una cosa que pensábamos que no iba a ser posible. Han conseguido encender al sector de la sanidad. Ahí los tenían, en la puerta del Parlamento. Han conseguido encender al sector de la educación. Señor consejero, espero que acabe con ese proceso. Han conseguido encender al sector primario. Pero ¿cómo puede tener el valor de venir aquí a decir que reprobar a un consejero no es importante? Señora presidenta, un consejero que no ha pagado a los ganaderos. No los ha pagado, ya no los adelantos. Es que no ha pagado a los ganaderos todavía. Señora diputada, ¿qué es que no les ha ingresado el dinero? Y que se pasea con las manos en los bolsillos. ¿Esa es la imagen que tenemos de la responsabilidad del sector primario? Creo que no. Miren, ustedes, la única ventaja que tienen es que efectivamente los regionalistas vamos a apoyar el presupuesto por responsabilidad. Vamos a apoyar el presupuesto por responsabilidad y porque contiene la mayor parte de las medidas que nosotros veníamos desarrollando y han llevado a ese crecimiento del PIB. Porque se encuentran las bases para la financiación de los problemas graves que ahora resulta que nuestra hoja de ruta era la misma que la del PP. Porque el consejero el otro día nos vino a decir que es que la pasiega es fundamental para los desarrollos, cuando me gustaría ver que leyera las declaraciones anteriores, o cuando hoy, por ejemplo, hemos visto la puesta en marcha del proyecto Besaya H2, que viene evidentemente del trabajo del gobierno anterior. Mire, los regionalistas estaremos aquí para que ustedes gestionen y para que lo hagan bien y para que lo hagan de manera responsable. Pero lo que no vamos a permitir son mensajes como el de este fin de semana, en el que ustedes se vanagloriaban de que habían recuperado Cantabria para el PP. No, Cantabria no es suya. Cantabria es de todos los ciudadanos. No del PP, no del PRC, no de Vox, no del PSOE, no. Ustedes no recuperan Cantabria para el PP porque nunca lo ha sido, porque nunca lo va a ser y porque los regionalistas tenemos responsabilidad de que la Cantabria que se recupere sea la Cantabria de los ciudadanos. Y para eso tendrán el presupuesto y nosotros vigilaremos de que lo cumplan. Gracias, señor diputado. Para el turno de dúplica tiene la palabra la presidenta del Gobierno, la señora Sáez de Buruaga. Gracias, señora presidenta. Creo que lo he entendido, señor Hernando. Lo bueno es herencia del Gobierno anterior, es el resultado de las políticas anteriores. Lo malo es responsabilidad del Gobierno presente, no tiene nada que ver con las políticas de los gobiernos anteriores y de los años anteriores. Pues ni lo uno ni lo otro, ni lo uno ni lo otro. Señor Hernando, ¿sabe lo que ocurre? Que ni el consejero de Industria ni yo
tenemos puesta una venda en los ojos, ni antes ni ahora. Ambos hemos venido mostrando nuestra preocupación ante unos datos que vienen a constatar que Cantabria, lejos de ir como un tiro, es una región económica y laboralmente rezagada, antes y ahora, que sistemáticamente crece menos que la media. Hoy tenemos los datos del año 2022 por debajo de la media nacional, como siempre, que crea menos empleo que el conjunto nacional, que está a la cola del país en inversión y innovación, con el mayor diferencial en relación a la media nacional de los últimos 18 años. Unos indicadores que son totalmente coherentes con la política, la nefasta política económica de los últimos años que ha dictado además el Partido Socialista, y con un entorno cada vez más hostil a la inversión. No hemos hecho nada en 5, en 6 meses. Bueno, pues déjeme que le diga que yo creo que no están ustedes para dar lecciones en la materia. Primero, porque han formado parte de un gobierno que no ha hecho nada relevante en los 8 últimos años. Y después, porque han ido de la mano del gobierno de Sánchez. Ya han sido cómplices de sus subidas de impuestos, de su castigo a las industrias y de dar la espalda a Cantabria, que a pesar del papeluco, pues sigue siendo una región menospreciada y una región aislada. Así que resulta curioso que me hable de industria y de empleo después de años alineados, años defendiendo la política de Pedro Sánchez y de su ministra Teresa Rivera, esa que castiga con nuestra industria electrointensiva, a nuestra industria electrointensiva, perdón, con un precio de la energía mucho más caro que en Francia y en Alemania, y quizás algunos datos de los que usted ha dado tengan que ver con esta circunstancia, la que mantiene bloqueada la transición energética en Solvay, la que pone en riesgo la ampliación de la central de Aguayo, esa política de la ineficacia administrativa que ha retrasado un año una inversión de 65 millones de euros en Dinasol, o que ha mantenido bloqueada una inversión de 110 millones de euros en el parque eólico del Escudo. Por cierto, el primero que va a entrar en funcionamiento en Cantabria, con un gobierno del Partido Popular, en la última década. Pero nosotros no estamos aquí, lo he dicho antes, sí para dar explicaciones, señor Zuluaga, pero no para hacer de comentaristas de la realidad, sino para cambiarla, para gobernar, para ofrecer soluciones. Es cierto que no venimos con una varita mágica debajo del brazo para arreglar de la noche a la mañana esa inercia negativa de los 8 últimos años, pero tenemos claro que los problemas estructurales requieren de soluciones estructurales, que requieren de decisiones valientes y de una agenda de reformas de calado para empezar a cambiar las cosas. Una agenda que ya está en marcha. Nosotros no nos hemos sentado a esperar a que las cosas pasen. Vamos a hacer que pasen. Y yo creo profundamente en Cantabria, creo que ustedes también. Confío en el empuje y en el dinamismo de su sector empresarial, que es quien crea riqueza y empleo, y sé que si el entorno es propicio, Cantabria creará riqueza. ¿Cómo no lo voy a creer? Si no, no podría estar aquí. Esa es nuestra responsabilidad pública, favorecer la inversión privada en Cantabria, crear un entorno atractivo y competitivo que permita aumentar la productividad, captar talento y crear empleo de calidad. Y el instrumento más potente, vuelvo a decirlo, nuestra caja de herramientas para hacerlo, es el presupuesto de 2024, con la bajada de impuestos más ambiciosa de la historia de la comunidad, con cifra récord en inversión pública y con más pasos adelante en simplificación administrativa, que es lo que pide la sociedad, con nuevos proyectos tractores en carreteras, en puertos, en infraestructuras sanitarias, educativas, culturales, turísticas, porque para ejecutar hay que proyectar y planificar primero, con medidas para recuperar el régimen de la construcción de la vivienda unifamiliar en suelo rústico y para impulsar la vivienda social, como lo dice hoy el presidente del Gobierno. Animo a las comunidades autónomas a que impulsen la construcción de vivienda social. ¿Quién le iba a decir al señor Sánchez que el Gobierno que lo iba a hacer era un Gobierno del Partido Popular? Con más incentivos que nunca a la inversión empresarial. Se incrementa el presupuesto del SEDERCAM un 32%, las ayudas al comercio un 16%, las políticas a la innovación un 24%, y lo que es aún más importante, con una hoja de ruta y trabajo compartida con las empresas de la región. Eso es un intangible, pero tiene un grandísimo valor. En unos casos, para abordar los problemas y apoyar su continuidad, y otros, para impulsar nuevos proyectos. Y esta mañana hemos tenido un buen ejemplo en Cantabria, un buen ejemplo en el Besaya y una buena razón para apoyar todos y para sumarnos a este nuevo impulso, a este nuevo presupuesto y a estas nuevas políticas. Gracias.
Gracias, señora presidenta. Ruego al secretario primero que dé lectura de los puntos 11 y 12 del orden del día que se agrupan a efectos de debate. Pregunta número 195, relativa a motivos del retraso en la puesta en marcha de la exposición permanente del Centro de Arte Rupestre de Cantabria en Pontiviesgo. Y pregunta número 196, relativa a fecha prevista para la inauguración y puesta en funcionamiento de la sala expositiva permanente del Centro de Arte Rupestre de Cantabria en Pontiviesgo, presentadas por don Pablo Zuluaga Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular las preguntas, tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Gutiérrez. Del Gobierno, la consejera de Cultura, la señora Fernández. Muchas gracias, presidenta, y señores diputados, buenas tardes. La verdad es que yo pensé que igual retiraban esta pregunta, porque el pasado día 10 salió en el diario Montañés un reportaje a todo color, dando cumplida noticia de la finalización del proyecto museográfico y la recepción de los trabajos. Así que no tengo mucho más que explicar. Las causas del retraso, bueno, los 5 meses que inicialmente se habían previsto fueron claramente insuficientes, sobre todo teniendo en cuenta que por medio pillaban el mes de agosto, lo que ha retrasado las entregas, pero bueno, un retraso de 2 meses y medio en la Administración suele ser bastante habitual. Y en cuanto a la fecha prevista de inauguración, pues se está barajando que sea hacia mediados de enero, pero ya sabe usted que hay que cuadrar muchas agendas, con lo cual todavía no lo podemos precisar. En cuanto lo tengamos claro, serán los primeros, bueno, los segundos en saberlo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Gutiérrez. Sí, gracias, presidenta. Que hay una vibra en este atril. Uf. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. El 3 de marzo de este 2023 se inauguraba el Centro de Arte Rupestre de Cantabria con la presentación por primera vez de la Dama Roja. Lo que aseguraba el entonces vicepresidente y consejero de Cultura, Pablo Zuluaga, que con la apertura de este espacio se daba un paso valiente y necesario en la promoción de la economía de la cultura. La apertura de este centro hace de Cantabria un destino preferente para el turismo cultural, donde atraigan muchos visitantes a conocer un arte que es identidad de nuestra región, de Cantabria, y que además aprovechemos las oportunidades que ofrece el contar con 10 cuevas Patrimonio de la Humanidad, 75 yacimientos arqueológicos y la mejor colección de arte mueble paleolítico del mundo. Señora consejera, Cantabria tiene que ser capaz de aprovechar sus oportunidades para generar empleo a través de la economía y la cultura, y con el gran impacto que el Centro de Arte Rupestre tendrá, dando nuevas oportunidades a las generaciones más jóvenes, especialmente en los valles pasiegos. Ese mismo día de apertura del centro, también se inauguró la exposición que presentaba por primera vez al público la Dama Roja, hallada en la Cueva del Mirón en Ramales de la Victoria hace 26 años y que constituye uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología de Cantabria. Con esa muestra, el Centro de Arte Rupestre abría sus puertas al público y comenzaba su calendario de exposiciones temporales. ¿Cuán equivocados estábamos? Señora consejera, hay varias realidades en este asunto y alguna que otra mentira y alguna que otra falta de capacidad y de interés, y le voy a contar. Como usted, cuando usted llega a la consejería, tiene el Centro de Arte Rupestre construido y en funcionamiento, con un coste de más de 5 millones de euros. Un proyecto museográfico ya licitado y en construcción de más de 1 millón de euros para la instalación museográfica definitiva en una sala de más de 500 metros cuadrados. Me consta que la conoce porque también he visto ese reportaje. Y una sala de exposiciones temporales con la Dama Roja. Resumen de realidades. Un centro abierto y funcionando, una instalación expositiva en construcción con fecha de entrega finales de verano y una exposición temporal como reclamo para que vengan turistas y visitantes a disfrutar no solo de las cuevas, no solo del centro, sino de la exposición temporal de la Dama Roja. Y alguna que otra mentira o inexactitud, si quiere. En octubre, el diputado Javier López Marcano, del Grupo Regionalista, le pregunta en sede parlamentaria al respecto de este centro, su apertura y la exposición temporal inexistente, y le contesta que la apertura será en noviembre, principios de diciembre, pero en todo caso antes de que acabe el 2023. Señora consejera, estamos
a 12 días de acabar el año y este 2023 no se va a abrir al público esa instalación expositiva permanente. Además de haber leído en la prensa regional hasta tres fechas, y yo también he hecho algo similar como usted, con las tres fechas que hemos podido leer en una prensa regional: octubre, diciembre y la última, que hacía referencia a usted, en enero del 2024. Entenderá que por mucho que leamos en la prensa una fecha, queremos que el sede parlamentaria nos conteste y nos diga exactamente cuándo se va a abrir. Estoy seguro que entiende nuestra preocupación, porque mientras todo eso está pasando, el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, que debería ser un elemento tractor de atracción de público, de atracción de turistas, languidece. Porque llegan allí y se encuentran a una taquilla sin nada que hacer, sin nada que ver. La exposición definitiva con meses de retraso, la exposición temporal inexistente, y eso, señora consejera, es una falta de gestión por su parte. Consejera, de verdad, que le pedimos que se comprometa hoy con la fecha en la que podremos disfrutar de esa exposición permanente, en la que podremos disfrutar de la exposición temporal y tengamos el Centro de Arte Rupestre abierto al público en general el 100%. Porque en el ánimo de todos está que abramos, que se ponga en disposición del público en general la exposición definitiva, que ya le digo que, aunque entendible que en esta Administración, como bien decía, un retraso en esta obra de unos meses no es extremadamente significativo, pero sí entendemos que la exposición temporal, que podría acompañar, mientras tanto, a que se termine la obra de la exposición definitiva, sí que podría ser un buen reclamo para que la gente que asista al Centro de Arte Rupestre no solo se encuentre una taquilla y una tienda, sino que sean capaces de disfrutar del centro y que además sea un espacio en el que los visitantes accedan y puedan tomar la decisión de ir a visitar, como les decía, para que los valles pasiegos también tengan un nuevo espacio de disfrute y un nuevo espacio de atracción de visitas. Termino la intervención pidiéndole que se comprometa a ser posible, si, como ha dicho, no somos los primeros, porque entiendo que sea la presidenta los segundos, en qué fecha podremos tener la exposición permanente definitiva abierta al público en general. Gracias. Gracias, señor diputado. Contesta por parte de... Señor Gutiérrez, yo me puedo equivocar, puedo errar en las fechas, puedo ser inexacta, pero lo que no hago nunca es mentir. Cuando yo le dije que la fecha de apertura se estimaba hacia el 20 de noviembre, le dije se estimaba porque fue la fecha que me dieron los técnicos. Si después, por razones de la demora en la entrega de los materiales, por dificultades en el montaje, ese proyecto museográfico ha sufrido un retraso, pues es mala suerte, pero no creo que pueda decirse que yo haya mentido al respecto. Como usted bien sabe, la fecha inicial que se barajaba era la del 5 de septiembre. Nosotros llegamos el 10 de julio. No creo que seamos responsables en ese mes y medio de que la fecha del 5 de septiembre se haya retrasado. Como le he dicho, quienes sacaron la licitación fueron ustedes y lo hicieron con un plazo claramente insuficiente de 5 meses, teniendo en cuenta además que el mes de agosto es un mes inhábil en la mayoría de las empresas y no se pudieron suministrar los materiales comprometidos. De todas formas, esto es un debate absurdo. Lo importante es que el centro ya está terminado y se va a abrir, como le digo, en el mes de enero. Pero no le puedo dar una fecha exacta, por mucho que me la pida, porque hay que cuadrar la agenda de la presidenta, hay que cuadrar la agenda del director del museo, la mía, y quizá también la del príncipe Alberto de Mónaco, que en su momento mostró interés por venir a la inauguración. No sé si finalmente podrá hacerlo o no, lo dejo muy claro, no vaya a ser que dentro de un mes me diga que yo dije que el príncipe Alberto iba a venir. A lo mejor viene, pero hay que intentar cuadrar la agenda con él. Por lo demás, no puedo estar más de acuerdo con usted. El Centro de Arte Rupestre es una oportunidad estupenda para difundir la prehistoria y le va a dar a Puente Viesgo la oportunidad de asumir todas esas visitas que no pueden entrar a las cuevas y seguir contribuyendo a conocer lo que es nuestra seña de identidad más importante, que es el arte rupestre. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Ruego al secretario primero que dé lectura de los puntos 13 a 17 del orden del día, que se agrupan a efectos de debate.
Pregunta número 202, relativa a actuaciones que se están llevando a cabo o se tiene previsto llevar a cabo para cumplir con la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática del Estado. Pregunta número 203, relativa a criterios, previsiones y fechas para la contratación de los trabajos necesarios para continuar con la búsqueda y reparación de las víctimas, en concreto la localización de fosas en cumplimiento de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática del Estado. Pregunta número 204, relativa a criterios, previsiones y fechas para la contratación de los trabajos necesarios para continuar con la búsqueda y reparación de las víctimas, en concreto la geolocalización de fosas en cumplimiento de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática del Estado. Pregunta número 205, relativa a criterios, previsiones y fechas para la contratación de los trabajos necesarios para continuar con la búsqueda y reparación de las víctimas, en concreto la elaboración de informes sobre víctimas desaparecidas en cumplimiento de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática del Estado. Y pregunta número 206, relativa a criterios, previsiones y fechas para la contratación de los trabajos necesarios para digitalización, custodia y búsqueda de nueva información para los archivos en cumplimiento de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática del Estado. Presentadas por don Pablo Zuluaga Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular las preguntas por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Iglesias. Presidenta, señorías, buenas tardes a todos y a todas. Tras el impulso que se dio a la memoria democrática por el anterior Gobierno de Cantabria con la creación de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, las políticas públicas de memoria y la esperada promulgación de la primera Ley de Memoria de Cantabria en 2021, las políticas públicas de memoria pues han dado un giro, en mi opinión, fatal tras la toma de posesión del Gobierno del Partido Popular en Cantabria. Y sobre todo porque el pasado 25 de septiembre de este año 2023 fue cuando el Pleno del Parlamento de esta Cámara, a propuesta de Vox y con los votos favorables del Partido Popular, aprobó instar al Gobierno de Cantabria a derogar la Ley de Cantabria 8/2021 de 17 de noviembre de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. A pesar de esta circunstancia, en octubre la consejera nos contestó a nuestras preguntas en comisión parlamentaria que se iban a mantener las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y también la conservación de documentación recabada hasta entonces, pese a que su partido haya acordado pues esa derogación de la ley que me refería antes. La realidad es que existe obligación legal de continuar con los procesos de exhumaciones, que son un deber de Administración Pública del Gobierno de Cantabria en cumplimiento de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática del Estado. En concreto, Cantabria tiene pendiente la exhumación de 4 fosas comunes, en Tama, Liébana, que hoy ha sido noticia en el periódico, Cieza, Anievas y Piélagos, unos trabajos que comenzaron la pasada legislatura tras la aprobación de dicha ley. Todas ellas contaban con el visto bueno y la aprobación de los familiares y muchos de ellos estuvieron presentes y colaboraron en los trabajos ya realizados de localización y búsqueda. Además, muchos familiares siguen solicitando información al Gobierno de Cantabria sobre víctimas de la dictadura, esperando que se les entregue un informe con la documentación obrante en los distintos archivos. Por todo ello, pedimos a la consejera que exponga criterios, previsiones y fechas que tiene el Gobierno de Cantabria para la contratación de los trabajos necesarios para continuar la búsqueda y reparación de las víctimas. Y quiero recalcar, de todas las víctimas, de todos los bandos, y les habla alguien que, como muchos de los cántabros y muchos de los españoles, tiene antepasados en los dos bandos. Por tanto, esto es localización de fosas, geolocalización, georradar de fosas, elaboración de informes sobre víctimas desaparecidas, digitalización, custodia y búsqueda de nueva información para los archivos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Contesta por parte del Gobierno la consejera de Cultura, señora Fernández. Señora presidenta, muchas gracias. Señor Iglesias, de las 4 fosas que usted ha nombrado y para las que se contrataron arqueólogos para tratar de encontrar la localización exacta, las de Tama y las de Anievas han dado resultados negativos, tanto en georradar como en los sondeos manuales que se hicieron posteriormente. Por lo tanto, pues no se ha seguido
excavando en un terreno cuyos resultados son negativos. En cuanto a las de Piélagos y Cieza, pues no disponemos siquiera información sobre posible localización. Luego no se le ha podido facilitar al arqueólogo unas coordenadas, al menos aproximadas, sobre dónde excavar. En lo que se refiere a la realización de los informes de las víctimas, como usted sabrá, el contrato con la empresa o con la asociación de historiadores que hacía estos informes expiró en noviembre de 2022. Ustedes dejaron el gobierno en julio, o sea que durante esos 8 meses no tuvieron mucho interés en reactivar ese contrato. Nosotros sí lo vamos a hacer. El Servicio de Patrimonio ya tiene instrucciones para renovar ese contrato y que proceda a la realización de informes de las personas desaparecidas, que en este momento son aproximadamente media docena las solicitudes que están pendientes de resolver en la Consejería. Por lo demás, como bien ha dicho, la Consejería se ha comprometido a garantizar las exhumaciones de las víctimas, pero es muy importante, en primer lugar, que se sepa dónde están esas víctimas, en segundo lugar, que sean recuperables y, en tercer lugar, que exista la voluntad de la familia de querer recuperarlas. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Tiene el turno de réplica por el Grupo Socialista el señor Iglesias. Consejera, sí, decía esas 4 fosas, pero hay, evidentemente, hay un mapa de fosas, como bien sabe, aprobado, elaborado por la Universidad de Cantabria hace unos años, con lo cual hay muchas más que buscar, no solo esas 4, es de las que se estaba trabajando la legislatura pasada. Pero dice que no tienen información adicional, pero claro, la información adicional no viene por ciencia infusa. Habrá que preguntar y habrá que hacer trabajo con la gente, con las asociaciones y con todas las entidades, con la propia Universidad de Cantabria, etcétera, etcétera. Le hemos hecho muchas preguntas con respuesta escrita sobre qué actuaciones están llevando a cabo desde su departamento, desde que tomó posesión en el mes de julio, y a todos nos ha contestado que no o nada. Entenderá que esas respuestas a todos nos hace leer esas respuestas es desmoralizarse, porque yo creo que este es un tema que o bien no les interesa mucho o no tienen intención de hacer lo menos posible, y viendo más el presupuesto, porque en el presupuesto del Gobierno de Cantabria, que hemos podido hacer una enmienda, tras las críticas recibidas por decir que han contemplado en sus presupuestos la misma cantidad que había, se han apresurado a presentar una enmienda a su propio presupuesto, creando una nueva partida llamada Trabajos de localización, exhumación e identificación de restos mortales de víctimas por 30.000 euros. Evidentemente, nos parece bien la creación de la partida, insuficiente de la cantidad, y que además no amplía nada, porque simplemente lo que hacen es quitar de la partida genérica de gastos de carácter inmaterial y crea una subpartida. No es que se amplíe el presupuesto, sino que dentro de la misma partida, con dotación de la misma, se pone nombre y apellidos, digamos. Pero independientemente de eso, teniendo en cuenta que en informes no se gastarán apenas 4.000 euros, ¿qué van a hacer con 24.000 euros para exhumaciones? ¿Lo van a gastar en los 2 primeros georradares? Es que con esas cuantías lo que vemos es que no hay demasiado interés. El interés nace de que tienen obligación legal porque hay una ley estatal que obliga, pero nada más que eso. Esperemos que con la respuesta que me ha dado antes, pues bueno, a ver si el año que viene, a lo largo del 2024, podemos avanzar en este tema. Y les vuelvo a decir, víctimas, y yo estoy de acuerdo con ustedes, víctimas de los dos bandos, todas son víctimas para nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para el turno de dúplica por parte del Gobierno tiene la palabra la consejera de Cultura, señora Fernández. Bien, como sabe, la partida para las investigaciones en fosas, exhumaciones, etcétera, etcétera, no existía en sí misma, estaba dentro de las investigaciones arqueológicas y así ha sido en la anterior legislatura. A nosotros nos ha parecido oportuno hacer una enmienda, como bien ha dicho, para crear una específica con 30.000 euros. ¿Por qué 30.000 euros? Porque con alguna cantidad hay que empezar y no tenemos ahora mismo
constancia en la consejería de que sea necesaria más cantidad. Si es necesaria, se hará un traspaso de partidas, no va a haber ningún problema. Como ya le he dicho, las exhumaciones están garantizadas. De todas formas, en relación con... Bueno, me agrada que usted haya hablado de todas las víctimas por igual, porque es algo que en esta ley pues no parece que queda del todo claro. De todas formas, me gustaría decirle que esto de la memoria histórica es un oxímoron, porque la memoria es subjetiva, cada cual tiene la suya. Y legitimar sobre la subjetividad, legislar sobre la subjetividad, es como poco bastante arriesgado. Y me va a permitir que cite al historiador francés Pierre Nora, que es especialista precisamente en cuestiones de memoria, y que dice que la memoria funciona en dos registros radicalmente diferentes, aun cuando es evidente que ambas, la historia y la memoria, tienen muchas relaciones estrechas y que la historia se apoya en la memoria. Pero la memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. Por esa razón, siempre es portada por grupos de seres vivos que experimentaron los hechos o creen haberlo hecho. La memoria, por naturaleza, es afectiva, emotiva, inconsciente de sus sucesivas transformaciones, vulnerable a toda manipulación, susceptible de permanecer latente durante largos periodos y de bruscos despertares. La memoria siempre es un fenómeno colectivo, aunque sea psicológicamente vivida como individual. Por el contrario, la historia, aunque es una construcción siempre problemática e incompleta de aquello que ya no existe, deja rastros. A partir de estos rastros, controlados, entrecruzados, comparados, el historiador trata de reconstruir lo que pudo pasar y, sobre todo, integrar esos hechos en un conjunto explicativo. La memoria solo acepta las informaciones que le convienen. La historia, por el contrario, es una operación puramente intelectual, laica, que exige de un análisis y un discurso críticos. La historia permanece, la memoria va demasiado deprisa. La historia reúne, la memoria divide. Y esta última frase es muy interesante, porque está estudiado que nada une más que los sentimientos colectivos de derrota, pérdida y humillación. Y estas experiencias, reales o percibidas, suelen ser politizadas y manipuladas por los líderes que nos gobiernan. Y esto no lo digo yo, lo dicen dos investigadores en un artículo muy interesante titulado «La construcción de la humillación, perspectiva psicoanalítica sobre la guerra, el terrorismo y el genocidio». Yo creo que el Partido Socialista y sus socios de gobierno en aquel momento han desperdiciado la oportunidad de hacer una ley de consenso, una ley, como bien ha dicho, para todas las víctimas, porque esta ley, como se ha dicho también en muchas ocasiones en este Parlamento, es sectaria y revanchista, porque ustedes no buscan reparación, buscan revancha y no quieren saber la verdad, quieren imponer su relato. Los protagonistas de aquella tragedia que fue la guerra civil están todos muertos. A ellos que les saquen de sus tumbas o les quiten los honores de los que disfrutaron en vida no les sirven de nada, ni sienten ni padecen. Pero buscar venganza en sus nietos, situando a los abuelos en el lado malo de la historia, como dijo Yolanda Díaz en un alarde de su concepción maniquea del mundo, no es correcto, porque buenos y malos los hubo en los dos bandos, y sobre todo lo que hubo fue mucho sufrimiento. Y una verdadera ley de reconciliación jamás trataría de reparar una injusticia cometiendo otra. Jamás buscaría condenar a la mitad de España y volver a enfrentarla con la otra media. Han logrado ustedes que hoy por hoy uno se pueda sentir orgulloso de tener un padre que haya militado en un grupo terrorista, por ejemplo, pero ojo, como haya tenido un abuelo que luchara en el bando nacional. Entre la historia y la memoria, ustedes han elegido la memoria, pero será la historia quien lo juzgue. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Ruego al secretario segundo que dé lectura de los puntos 18 a 20 del orden del día que se agrupan a efectos de debate. Pregunta número 216, relativa a si el Gobierno comparte las palabras del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid relativas a la no descapitalización de los museos nacionales presentada por don Pablo Zuloaga Martínez del Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta 217, relativa a si el Gobierno cree que con las palabras del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, relativas a la no descapitalización de los museos nacionales, se pone en peligro el futuro museo asociado al Reina Sofía, Archivo La Fuente, presentada por don Pablo Zuloaga, del Grupo Socialista. Pregunta 218, relativa a si el Gobierno cree que la descentralización de la cultura es positiva, presentada por don Pablo Zuloaga, del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular las preguntas, tiene la palabra el señor Gutiérrez. Sí, muchas gracias, presidenta. Doy por formuladas las preguntas. Contesta por parte del Gobierno la consejera de Cultura, señora Fernández. Muchas gracias, presidenta. Señor Gutiérrez. Mire usted, el consejero de la Comunidad de Madrid lo único que ha hecho ha sido pedirle al ministro que explique en qué consiste el proyecto Prado Extendido, a qué obras afecta y si va a tener en cuenta la opinión de los expertos y funcionarios. Algo, por otra parte, bastante lógico cuando no se conoce un proyecto. Por otra parte, sí que ha añadido que se opondrá a cualquier medida que suponga la descapitalización de los museos nacionales, pero es de entender que cuando el ministro explique su proyecto y si no se compruebe que no supone una descapitalización de estos museos, pues todo quedará en nada. En cuanto a si creemos que estas declaraciones del consejero están poniendo en peligro el Reina Sofía, pues mire, yo creo que el mayor peligro para el Reina Sofía es el Partido Socialista. Porque durante años se han negado sistemáticamente a colaborar en uno de los proyectos más importantes y de más hondo calado que han tenido lugar en Cantabria en los últimos años. Por lo tanto, pues a las pruebas me remito. Y sobre si compartimos la opinión del consejero de la Comunidad de Madrid sobre la descentralización de la cultura. Bueno, el consejero de la Comunidad de Madrid no ha manifestado en ningún momento que no crea en las bondades de la descentralización. Es más, me consta que es uno de los objetivos de su consejería, como también lo es de la nuestra. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Para el turno de réplica tiene la palabra el diputado, el señor Gutiérrez. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo, señorías. Señora consejera, hoy le ha quitado el puesto al señor consejero de Educación. Hoy la vamos a encasillar a la consejera de Cultura. Ha releído las declaraciones del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid. No ha leído exactamente cuáles son sus palabras. Se las voy a recordar yo. El pasado 29 de noviembre nos encontrábamos con las siguientes declaraciones del Consejo de Cultura de Comunidad de Madrid. El ministro de Cultura afila su arma contra Madrid y empieza por el Museo del Prado. Esas son las declaraciones exactas de ese consejero. Unas declaraciones que, a todo entender, pues de alguna forma nos preocupan. Nos preocupan en Cantabria, por entre otras razones, puesto que tenemos en marcha, como ustedes lo hemos podido ver en la prensa y así lo hemos visto en el presupuesto, el futuro museo asociado al Reina Sofía Archivo La Fuente. Un proyecto que viene liderado, entre otros, por el Gobierno de España, por el Gobierno de Pedro Sánchez, ese socialista que tenemos en Moncloa. Por tanto, el Partido Socialista, desde el primer momento, ha estado participando de este proyecto y es uno de los gobiernos que más está haciendo y va a hacer para que este museo sea una realidad en Cantabria. Porque, miren, cuando usted pone en duda al Museo del Prado, cuando el consejero de la Comunidad de Madrid pone en duda la gestión del Museo del Prado, realmente lo que están haciendo ustedes es poniendo en duda que el Archivo La Fuente, el Reina Sofía, el Centro Social Reina Sofía, llegue a Cantabria. Porque el Partido Popular de Madrid, una vez más, solo piensa en sí mismo, solo piensa en Madrid y no construye, como hacemos el resto del resto de españoles, en el resto de autonomías. Porque España es mucho más que Madrid y aquí lo podemos demostrar con la fuerte financiación y los proyectos que tiene el Gobierno de España en nuestra región. Porque el proyecto al que hace referencia el consejero de la Comunidad de Madrid es del propio museo, ni siquiera es del Gobierno de España, y se presentó hace más de un año por el anterior ministro, Miquel Iceta. Además, se presentó dentro del patronato, donde la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid
son patronos, con lo que entonces, si no estaban de acuerdo con este proyecto, no tenían nada más que haberlo dicho hace un año. Y no utilizar un año después este asunto como confrontación política en materia de cultura del Museo del Prado en esta legislatura. En todo caso, la cesión de obras por parte de museos a otras salas expositivas es una práctica habitual que no supone riesgo alguno, ni significa la descapitalización del museo que las cede, más aún si, como en este caso, estamos hablando de patrimonio nacional. El propio Museo del Prado tiene y ha tenido gran cantidad de obras cedidas a otros museos sin que haya perdido un ápice de su prestigio, como creo que entendemos todos. El proyecto en cuestión se construye sobre los cerca de 3.500 obras que actualmente están depositadas en 279 instituciones, buscando darles más relevancia y significado local y autonómico. Nuestras preguntas iban dirigidas exactamente a conocer de primera mano cuál es la postura del Gobierno de Cantabria, cuál es la postura que tiene la propia consejera de Cultura al respecto de estas declaraciones. Como les decía, unas declaraciones que nos preocupan, que entiendo que a ustedes no les preocupan porque acaba de confirmar que el Archivo de la Fuente, el Centro Social de Reina Sofía, en ningún momento va a sufrir ningún retraso, ningún problema por estas declaraciones. Como sé que tiene contacto con este consejero, como sé que tienen contactos con el Gobierno de Madrid, sí que les pediría que hiciesen todo lo posible para que estas declaraciones, para que, de alguna forma, el mensaje que lanzamos al resto de España de que aquello que es patrimonio nacional y se encuentra en la capital del país no solo es de Madrid, no solo es de los madrileños, sino que es de todos los españoles. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Para el turno de dúplica por parte del Gobierno, contesta la consejera de Cultura, señora Fernández. Señor Gutiérrez, le voy a dar la razón. El Partido Socialista del Gobierno Central ha estado colaborando con Cantabria para la sede asociada del Reina Sofía. Quien constituye un peligro para el Reina Sofía es el Partido Socialista de Cantabria, que es el que sistemáticamente le ha dado la espalda a este proyecto. A mí no me preocupan las declaraciones del consejero de Madrid, porque, insisto, lo único que ha hecho el consejero es pedir más información. Todos conocemos el proyecto El Prado Extendido. Ya hace un año o año y pico, Miguel Falomir, efectivamente, presentó este proyecto, que así, a priori, sobre el papel, es un proyecto muy deseable, porque, efectivamente, lo que hace es poner a disposición de los distintos museos regionales obras que vamos a llamar como de segunda fila y que normalmente no están expuestas en el Prado, están en sus almacenes, lo pone a disposición de los museos para que completen sus discursos expositivos. De hecho, el propio MAS, en Santander, tuvo dos obras de Carlos de Haas, entre otras, que luego fueron devueltas. Y es una oportunidad para los museos regionales. Ahora bien, si hay un cambio en la política de estas cesiones, de estos depósitos, y hay un consejero al que le preocupa, pues lo lógico es que quiera tener más información, pero yo no le veo mayor problema. Y desde luego tampoco pondría nunca, aunque las cosas no fueran así, no sería un problema para la sede asociada del Reina Sofía y su futuro contenido, porque como usted bien sabe, cuando José María Lafuente le vendió su colección al Reina Sofía, lo que dejó muy claro es que eso se tenía que quedar en Santander. Luego, riesgo ninguno. Y en cuanto a la preocupación de Madrid solo por sí mismo, hombre, que lo digan ustedes que pactan con Puigdemont y con Bildu, que eso sí que solo se preocupan por ellos y por nadie más, pues hombre, como poco, mueve a la risa. A mí me haría mucha gracia si se tratase del país de otro, el problema es que es el mío y no me hace ninguna. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Ruego al secretario primero que dé lectura, segundo, que dé lectura de los puntos 21 a 25 del orden del día que se ocupan a efectos de debate. Pregunta número 219 relativa a si se cuenta con la licencia de obra emitida por el Ayuntamiento de Santander por la construcción del búnker de prodonterapia presentada por don Pablo Zuluaga del Grupo Parlamentario Socialista. Pregunta 220 relativa a previsión sobre la licitación del búnker de prodonterapia presentada por don Pablo Zuluaga, del Grupo Socialista.
Pregunta 221 relativa a si se cuenta con un informe del Instituto de Física de Cantabria con los cálculos y dimensiones del búnker de protonterapia presentada por don Pablo Zuloaga del Grupo Socialista. Pregunta 222 relativa a si existe un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear que afecte al proyecto del búnker de protonterapia presentada por don Pablo Zuloaga del Grupo Socialista. Y pregunta 223 relativa a si se ha realizado algún encargo o estudio adicional a la unidad de protonterapia Quirón Salud para evaluar la viabilidad del proyecto de protonterapia presentada por don Pablo Zuloaga del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular las preguntas para el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Pesquera. Buenas tardes de nuevo, señor consejero, señora presidenta. Quizás le parezcan reiterativas estas preguntas que formulamos, pero creo que una de las labores de esta Cámara precisamente es el control al Gobierno, ¿no? Y en concreto, pues de las preguntas que formulamos, ya hubo algunas que se las formulamos hace 3 meses, el 9 de octubre en concreto. Pero es que, claro, ustedes tienen un pacto de gobierno que les permite gobernar y ahora de presupuestos, donde parte de lo que está incluido en esos puntos papeluco, etcétera, etcétera, es que las infraestructuras que vengan de la legislatura anterior se deben de ejecutar, ¿no? Porque son proyectos estratégicos. En base a esto parece lógico que estemos encima de este proyecto, cuestión que a veces pues no parece que es la dedicación que ustedes deberían de tener. Por eso le vuelvo a preguntar si ya existe licencia de obra. El 18 de mayo se solicitó la licencia de obra al Ayuntamiento de Santander. La contestación que nos dio en su día es que, como si la habíamos pedido hace un año antes, hasta que no estuviera el proyecto total, no se podía tramitar y que había 3 meses para responder. Bueno, estamos en diciembre. Nos gustaría que nos dijera en qué situación se encuentra esto o si de repente hay algún papel más o alguna cosa que se necesita. Hace 3 meses también se dijo que en noviembre se licitaría el búnker, o sea, la obra de ejecución del búnker y de todo lo que es la obra de instalación de la protonterapia. Parece ser, por las últimas declaraciones, que ya en este mes no va a ser, ni en el siguiente, que probablemente sea pues en enero y veremos a ver cuándo. Por eso le pregunto por cuál es el nuevo cronograma que ustedes manejan. La tercera pregunta que les hago es en qué situación se encuentra ese informe solicitado al IFCA. Los profesionales con los que hemos hablado pues nos cuentan que es favorable. No sé en qué situación es, qué afecta al proyecto, cómo va a afectar. Y también qué ha pintado en todo este tinglao la figura de Alejandro Marzal, que es el jefe de física médica de la unidad de protonterapia. No sé si ustedes lo sabían, señora presidenta, pero ha estado reunido en esas reuniones, ha dispuesto de todo el expediente de la protonterapia, ha estado participando en una asesoría, no sabemos quién la ha invitado, en razón de qué y cómo, y por qué ha estado el señor Mazal de la clínica Quirón ahí. Por eso, a ver si nos lo explica. O si han sacado otro nuevo contrato de consultoría. La última vez que acudió también nos dijo que había dificultades técnicas del Consejo de Seguridad Nuclear. Entonces, no sé si existe un informe desfavorable, en qué ha consistido las salvedades que ha puesto este informe del Consejo de Seguridad Nuclear, porque cuando hablamos con los técnicos del IFCA nos dicen que todavía no ha llegado al Consejo de Seguridad Nuclear. Todas estas preguntas que las hemos puesto, estas 5 preguntas, espero que me las conteste. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Contesta por parte del Gobierno el consejero de Salud, señor Pascual. Muchas gracias, señora presidenta. Francamente, señor Pesquera, esperaba cualquier cosa, menos que usted me hubiera hecho estas preguntas. De verdad. Si hubiese estado encima de este proyecto, tanto como dicen, después de 4 años y medio, ya tendríamos protonterapia. Pero no han estado encima. Que si tenemos licencia del ayuntamiento. No.
está solicitada en tiempo y forma, pero la obra hasta verano no se va a hacer, por tanto no es necesaria. Sabemos que la Comisión de Urbanismo ha eximido el informe medioambiental, o sea, todo está bien, ya nos lo dará, si no tenemos prisa, nos quedan muchos meses para estar todo tramitado y los informes adicionales dados. No se preocupe, que hay tiempo. La previsión sobre la licitación del búnker, pues mire, efectivamente ha habido un retraso en el informe del IZCA por una serie de alegaciones, que ahora hablaremos de ellas, que se le han hecho, y a tenor de los plazos que requiere la tramitación existente, pues una estimación razonable es el 29 de enero el envío de la publicación a la plataforma de contratación. Cuando uno calcula los informes jurídicos, lo que se viene a tardar, esa es la fecha que tenemos en nuestro calendario, en nuestro cronograma. A la plataforma de contratación subirlo el 29 de enero. ¿Que si hay un informe del Instituto de Física con los cálculos y dimensiones del búnker? No, no hay un informe. Hay un informe del IZCA sobre la estimación de dosis absorbida y el equivalente de dosis ambiental del centro de protonterapia en localizaciones externas al búnker, localizaciones designadas, nada de cálculos y dimensiones del búnker. No, el objeto al contrario era otro. Es decir, ¿cuánta radioterapia vamos a tener fuera en el jardín de arriba por medidas de seguridad y otra serie de localizaciones? ¿Que si existe un informe desfavorable del Consejo de Seguridad? No, no existe ningún informe porque no se ha pedido. Yo no he dicho nunca, jamás he dicho que no existiera un informe del Consejo. Y no se pide porque no hay que pedirlo hasta que tengamos la obra terminada, que es cuando hay que pedirlo. Y la 223 ya es el colmo. La 223 es genial. O sea, usted hace un contrato, adjudican un contrato a Enero Arquitectos, que le presentan que ese señor que usted ha mencionado va a venir como asesor técnico y va a participar. Usted, su gobierno, lo hace y ahora me preguntan a mí qué apinta este señor. Yo lo único que estoy haciendo es velando por el cumplimiento del contrato, velando porque se cumpla el contrato. Por tanto, yo, señoría, le requiero que ahora que suba la réplica lo explique. Porque quien tiene que explicar a la pregunta 223 el encargo o estudio adicional que se ha encargado es usted. Porque ustedes firmaron aquí, a enero Arquitectos, la relación de asesores nominal, en las exigencias que ustedes pusieron. Unas exigencias que le puedo decir, 20 años de experiencia en instalaciones de este tipo. O sea, pusieron unas exigencias que ya sabíamos dónde iba a ir, cuántos expertos había en este país. Por tanto, tiene la oportunidad de explicarse. Gracias, señor consejero. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Pesquera. Mire, señor consejero, yo sé que a ustedes les gustan mucho los toros y por eso vienen aquí a torear, pero no me ha cogido ningún toro, señor. No me ha cogido ningún toro. Vamos a ver, usted en la última intervención que hizo hace 3 meses nos dijo que para licitar este búnker se necesitaban muchas cosas porque había que pedir información al Consejo de Seguridad Nuclear. Eso fue lo que nos dijo. Ahora nos dice que ya, no, escuche un segundo, ahora nos dice que ya no hace falta. Efectivamente, lo que ha hecho con el IFCA no influye en la licitación. Es un servicio adicional para valorar a más, porque siempre que hablamos de cuestiones nucleares, siempre que se habla de cuestiones nucleares, se va por encima de la norma. Y el IFCA, como usted ha dicho, viene a ver si hay radiación externa o no, pero eso no afecta para nada a la licitación del contrato. ¿En qué afecta la licitación del contrato que se hubiera sacado antes el informe del IFCA? Eso es lo que le he preguntado. ¿En qué afecta? ¿Le afecta algo? Usted vino aquí y nos dijo hace 3 meses... que había recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear que hacía que se enlentecía y que era muy difícil sacar la tramitación de la licitación. Esas recomendaciones son las que hay. Lo mismo para una unidad de protonterapia que para una resonancia magnética nuclear. Y se mide ex post, cuando ya se ha construido, si cumple con los requisitos. Y señores, como ANERO, conocen todas las requisitos que se les piden y elaboran un proyecto que incluye todo esto. El 38 en agosto, cuando se le ha entregado el proyecto definitivo, ya la empresa constructora, dentro de lo que está en los pliegos, habrá tenido que hacer todas las cuentas y todos los cálculos para poder presentar un proyecto final de obra, que lo único que hay que hacer ya es licitarle.
licitarle. Entonces, todas las cuestiones que ustedes están haciendo a más, ¿cómo influyen en el retraso de la protonterapia? ¿Qué es lo que le estamos preguntando? ¿Qué influye en la licitación de la protonterapia el informe del IFCA? El informe del IFCA da más garantías de seguridad sobre la radiación fuera de del búnker, pero no afecta a la licitación del proyecto. Por eso le estamos preguntando. Y el tema del señor este, pues este señor, si le han llamado los de Anero para... Yo no le he llamado. Nosotros hemos licitado... Nosotros hemos licitado un proyecto y ha habido una empresa que tiene que asegurar una serie de cuestiones. Que tiene que asegurar una serie de proyectos. Esa situación es lo que se tenía que haber hecho antes de la elaboración, de cuando se ha entregado, porque el proyecto se ha entregado en agosto y están ahora evaluando y cuestionando al IFCA de un proyecto que es adicional, que es lo que está contando usted, que es si hay radiación externa o no externa. Y el IFCA dice, ¿y qué me cuestiona a mí este señor si la radiación externa es o no? Eso es lo que le estamos diciendo. Y por eso es muy difícil entender que, hablando con el IFCA, hablando con el servicio de radioterapia, nadie entiende por qué sistemáticamente se siguen retrasando los plazos. Esto es como lo de las listas de espera. Los datos son malos para publicarlos, pero está bajando la lista. Entonces, ¿hay datos o no hay datos? ¿Son buenos o son malos? Eso lo dice la presidenta. No hay posibilidad de que haya datos buenos validados si no los publicamos, pero ahora hay datos y están bajando. ¿En qué quedamos? Pues esto es lo mismo. La protonterapia se debería de haber licitado ya. Pero como no estamos encima de los supervisores, del jefe de servicio, de los técnicos, para ponerlo encima de la mesa, que se avance en esto, pues se va retrasando sistemáticamente. Y aquí, todos los problemas que ha habido aquí ahora no son imputables a externos, porque no son internos, porque el proyecto definitivo se ha presentado en agosto, o es mentira. Se ha presentado en agosto, con un director de obra y con reuniones semanales en las que estaban todas las partes. Dice el IFCA, aunque no hubiese existido este informe que hacemos nosotros, se podría licitar igual. Eso es lo que dice el IFCA. Eso es lo que puedo contar. Muchas gracias. Gracias, señor Pesquera. Tiene la palabra el consejero de Sanidad para la dúplica. Señor consejero, señor presidente, gracias. Señor consejero, señor exconsejero, si es que ya... No, estoy alucinando. Usted ha sido el consejero que ha contratado todo esto y no sabe para qué lo ha contratado. O sea, usted fue el consejero que contrató a Aibon, que contrató a Enero Arquitectos, que contrató a todo el mundo y no sabe para qué. Y ahora viene aquí a pedir explicaciones. El informe técnico de supervisión que hace el arquitecto del Servicio Cántabro de Salud, no, está hecho hasta que él ha pedido los informes técnicos que ha considerado convenientes. No lo que yo le digo le dejo de decir. Y si él ha considerado conveniente con los 15 asesores, que tengo nombre y apellidos, y ustedes firmaron un contrato, ustedes sabían quién venía de asesores, porque Enero Arquitecto propuso, aquí tengo los nombres de todos, no lo voy a decir, no voy a leerle la lista de todos, pero ustedes firmaron y sabían que venía ese señor. Ustedes lo sabían perfectamente. Y ahora me tratan de echar a mí la culpa de una cosa, pero vamos a ver, que Idom se retrasó también en el proyecto. Se retrasó 2 meses porque requirió, ¿por qué? Por la complejidad, y le dijimos, pidió una ampliación de plazo, perfecto, hasta agosto. Y luego vino el IFCA y puso un informe, y los expertos, no yo, los expertos dijeron alegaciones, hicieron alegaciones y el IFCA conquistó, y ya está, perfecto. El arquitecto dijo, hasta que no lo tenga, yo no emito informe. Por tanto, yo no le voy a poner una pistola al arquitecto, no tengo por costumbre para adelantar. Cuando el arquitecto ha hecho el informe de supervisión, que es lo que va a constituir la base del pliego técnico, licitamos, ahora va a informe jurídico, Secretaría General, todos los plazos, pero lo asombroso es que ustedes contratan cosas, firman, adjudican contratos, que tampoco eran contratos pequeños, no era un contrato menor de 12.000 euros lo que ustedes han firmado, con Idom y con Enero Arquitectos. Entonces, y ahora vienen aquí, dice que no va, ¿cómo que no va?
Va con los plazos que los técnicos están considerando. Y si quieren afinar hasta el máximo, hasta el máximo. Yo no sé con quién usted habla, hablado. No lo sé por qué. Yo no he dicho, jamás he dicho que hiciera falta el informe. He dicho que las recomendaciones del Consejo, según el arquitecto que tenía que emitir el informe de supervisión, las recomendaciones del Consejo había que cumplirlas y él pedía información complementaria. Usted me dirá, pues contrata a otro arquitecto. Ya, pero es que este señor es el que ganó la posición y el concurso, y es el que está ahí. No puedo buscar un arquitecto ad hoc para que me lo haga las cosas más rápidas. Por lo menos nosotros no funcionamos así. Si ustedes tienen otra forma de hacerlo más rápido, por una vía paralela, pues me lo explique. Pero de verdad, o sea, que usted siga insistiendo en esto y siga diciendo que no. Cuando hemos respetado todo el proyecto, hemos respetado la ampliación del proyecto, hemos dicho que sí a todo y hemos ampliado el presupuesto. Hemos ampliado el presupuesto original porque ya nos han dicho que iba a ser mayor que el original. Y vamos con el trámite. Ya me gustaría a mí tenerla adjudicada. Ya me gustaría que estuviera adjudicado, como me gustaría que estuvieran adjudicadas otras cosas de la consejería. Entonces, por favor, lo mínimo de rigor. Y usted me pide ahora la licencia de obra, si como mucho empezaremos el verano que viene. ¿Para qué quiero la licencia de obra ahora? Está pedida, en plazo y forma, el ayuntamiento suele tardar unos 3 meses, no, tiene 6, pues fíjense si hay plazo. No voy a estar urgiendo a nadie cuando no voy a poder empezar la obra. Y me preguntan lo del informe desfavorable del Consejo. Quiero insistir en esto mucho porque yo en ningún momento he hablado nunca, aunque su jefe se empeñe en decir que sí, nunca he hablado que el Consejo Superior hubiera descalificado a Lizca. Jamás he dicho yo eso. Y es más, el periódico que sacó esa noticia la rectificó, porque yo no había dicho eso jamás ni lo mencioné. Y lo mencioné, lo dieron por supuesto, pero jamás he dicho eso. Por tanto, dejemos ya de mentir, de fabular y de manipular, que es lo que está usted haciendo aquí también cuando sube y me viene y cuenta las cosas que está contando. Mire, de verdad, pueden ustedes seguir estando encima. Si hubieran estado, estaría ya hecho en el tema, como digo, porque nosotros lo estamos haciendo cumpliendo la legalidad. Y si aparece un señor experto de una clínica privada y a ustedes les ofende no haberle contratado. Yo estoy velando por el contrato. No haberle contratado, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué pinta este señor aquí? Lo que usted dijo que pintara, porque usted le contrató. Yo lo que hago es velar, que informe este señor, cumpla, que cobra. Y por tanto, si cobra, que informe. Es a lo que me he limitado a hacer. Nada más. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra, ruego al señor secretario primero, que dé segundo, que dé lectura de los puntos 26 y 27 del orden del día que se agrupan a efectos de debate. Pregunta 224 relativa a planes previstos dentro de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio para asentar y mantener el empleo industrial, presentada por doña Natividad Pérez Salazar, del Grupo Parlamentario VOS. Pregunta 225 relativa a medidas que está tomando la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio para que la industria sea un motor de generación de empleo, presentada por doña Natividad Pérez Salazar, del Grupo Parlamentario VOS. Tiene la palabra la diputada Pérez Salazar para formular las preguntas. Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, dos preguntas. Creo que he escuchado bien al señor Hernando. Esa lista de empresas con problemas, ¿de acuerdo? Entonces, igual se necesita realmente un plan estratégico para Cantabria, señor consejero. La primera parte, no estoy de acuerdo tampoco con todo lo que ha dicho el señor Hernando. La primera parte, ese número de empresas importantes, efectivamente en Cantabria, con problemas. Vale. En los presupuestos generales de los últimos 5 años, Vox ya ha presentado enmiendas a los presupuestos de Cantabria para la elaboración de un plan estratégico para Cantabria, con el fin de establecer líneas estratégicas de actuación de las próximas generaciones, independientemente de cuál será el gobierno de cada legislatura futura. La existencia de un plan estratégico industrial es imprescindible para conocer las tendencias futuras de las líneas de actuación que localicen los futuros pozos de empleo en una sociedad en constante evolución y que ve cómo las nuevas tecnologías están dejando obsoletos sectores productivos completos y generando nuevas líneas de empleo incipientes.
Es evidente que el anterior gobierno regionalista socialista nunca se ocupó seriamente de establecer una estrategia industrial para Cantabria que abarcase algo más que su propia legislatura. Si a esto añadimos que los planes o líneas de actuación que presentaban eran más un premio al entramado satelital que un estudio profundo de las necesidades de Cantabria, podemos poner como ejemplo el último Plenercan suspiciado por el PRC y nos encontramos en la actualidad en una situación de desamparo estratégico y sin una línea clara de actuación. Los datos de desempleo que estamos conociendo en estos meses y en estos últimos días, más allá de las cifras frías negativas, lo que marca es una tendencia peligrosa para Cantabria. Cada vez es más fuerte la dependencia del sector servicios y no se logra compensar ni romper esa dependencia incrementando el peso de nuestra industria. Vox ha presentado una enmienda de sus presupuestos con el fin de elaborar un plan estratégico. No solo un proyecto para tranquilizar la conciencia del consejero, en este caso el de usted, sino de un plan con los fondos suficientes como para que sean los mejores profesionales independientes los que nos ayuden en establecer las directrices del futuro económico del empleo. Si no somos capaces de entender que se debe establecer un consenso entre todos respecto de qué estrategias industriales futuras se debe llevar a cabo en Cantabria, nunca saldremos del vagón de cola. Un ejemplo de que esa debe ser la filosofía la encontramos en un proyecto actualmente vigente en la sanidad de Cantabria, como es el programa Cohorte Cantabria, un proyecto de región con un objetivo a largo plazo que es asumido por todos y que no se frena por el hecho de cambiar de gobierno. Es un proyecto estratégico que sin duda colaborará en el futuro a salvar vidas y es un proyecto que ya ha logrado una velocidad de crucero que no se puede ya parar por nadie. Es cierto que en 2013 se presentó un programa de estrategia de investigación e innovación 2020 que probablemente lo presentara usted en aquel momento. Y la cuestión es saber que, estando ya casi en 2024, ¿qué objetivos de ese plan de 2013 se han logrado? ¿Qué se puede recuperar y con la imparable energía con la que se está desarrollando la inteligencia artificial, qué oportunidades y riesgos tienen las nuevas tecnologías para la industria tradicional de Cantabria y su nivel de empleo? Espero que en esta ocasión me responda. Ya sabe que usted puede afirmar algo y lo contrario en esta misma Cámara. Espero que nos conteste, señor consejero. Gracias, señora diputada. Contesta por parte del Gobierno el consejero de Industria, señor Arasti. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad es que me ha hecho dos preguntas, la 224 y la 225. La 26, la 27 y la 28 no me las ha hecho. Entonces, vamos a ver. La verdad que hace unos cuantos días decían unos cuantos que todo lo veía negro o que todo lo veía mal y ahora resulta que se suman a esa visión, ¿no? Bueno, la verdad que tenemos varios problemas. Por el tiempo que tengo, yo los resumiría o los centraría en cuatro. El primero de ellos es la falta de inversión. Lo decía hace unas semanas el presidente del Círculo de Empresarios y decía que Cantabria no había sido capaz de atraer la inversión necesaria. Y además lo dicen los datos del ICES del año pasado. Cantabria ha captado 20 veces menos inversión extranjera que La Rioja, 30 veces menos que Asturias y 80 veces menos que Navarra. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que Cantabria no siga siendo una tierra hostil a la inversión. Y por ello, nuestra prioridad es la atracción de todo tipo de proyectos de inversión. Proyectos para el establecimiento de nuevas actividades, pero también de ampliación o modernización de las ya existentes. Proyectos de inversión extranjera o doméstica, grandes o pequeños, pues nuestra voluntad es activar la inversión de cualquier dimensión, forma o procedencia. Y para ello, las principales medidas son, en primer lugar, la reforma fiscal. Lo decía ayer en una entrevista a una economista de Tax Foundation, que decía lo siguiente: en los últimos 7 años Cantabria ha reducido su competitividad fiscal. Por lo tanto, la reforma fiscal del Gobierno de Cantabria va a suponer un freno a la huida de la inversión hacia otros territorios con fiscalidad más atractiva.
En segundo lugar, hemos redefinido el papel que desarrolla Sodercam para que asuma un protagonismo activo en materia de captación de inversiones. Y lo estamos haciendo recuperando el contacto con las empresas. Tenemos que estar más cerca de ellas, de sus necesidades y de sus proyectos, pero también con más presupuesto. El presupuesto de Sodercam aumenta en un 32%, es el más inversor de los últimos 10 años, y el programa de captación de empresas ligadas a proyectos estratégicos se multiplica por 5. Esto nos va a permitir aumentar la dotación de los programas a la inversión industrial y ampliar el límite de la inversión subvencionable, además de incentivar las inversiones en las comarcas de Campo o del Besaya. El segundo problema importante es la falta de inversión en I+D+I. Según el INE, el gasto en I+D+I en Cantabria el año pasado ha sido el 0,96% del PIB de Cantabria, cuando la media española está en el 1,43%. Por lo tanto, la diferencia es el más alto de los últimos 18 años. Y como no podemos quedarnos atrás en el campo de la innovación, que es el motor del progreso, hemos aumentado el presupuesto de la Dirección General de Innovación en un 24%. El tercer gran problema, a mi juicio, es la falta de suelo industrial y suelo portuario. Por eso, le hemos dado la máxima prioridad a poner a disposición del tejido industrial de la región los 2 millones de metros cuadrados del polígono de La Pasiega. Y como la terminal intermodal ferroviaria convierte La Pasiega en una zona de ampliación del puerto de Santander, le pedimos al Gobierno de España una cosa que nos parece muy razonable, y es que cumpla sus competencias. Parece ser que Adif ha encargado un estudio de demanda de dicha infraestructura, y sería sorprendente que dicho estudio concluyera que no hay demanda, cuando el principal demandante es el puerto de Santander, que significa nada más y nada menos que el 13% del PIB de Cantabria. Precisamente hoy se ha presentado un proyecto, el proyecto Besaya, que puede ser la mayor inversión de la historia de Cantabria y que necesita exportar a través de un puerto que, como no le sobra el terreno, necesita liberar espacio portuario hacia La Pasiega. Además, durante 2024 vamos a continuar activamente con el desarrollo de las actuaciones en materia de suelo, que usted conoce porque ya se lo he comentado en otras ocasiones. El cuarto problema importante que yo creo que tiene Cantabria es la falta de competitividad en el sector electrointensivo debido al elevado precio final de la energía eléctrica. Hemos mantenido reuniones de trabajo con todas las industrias electrointensivas de Cantabria y nos han dicho todas lo mismo, que en 2023 el precio final de la energía sitúa no solamente a Cantabria, también a España, en una desventaja clara competitiva. El megavatio hora cuesta en España para estas empresas 104 euros, mientras que en Alemania 75 y en Francia 45. Por lo tanto, este es un problema de dimensión nacional y lo que vamos a hacer es plantear esta situación a los ministerios competentes, que son Industria y Transición Energética, con el objetivo de que la política energética de España cambie 180 grados. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Pérez Salazar. Gracias, presidenta. Política industrial equivocada que se lleva desarrollando en los últimos años. No se ha apostado por la inversión ni la innovación, como usted bien acaba de decir. Pues, señor consejero, está muy claro lo que hay que hacer. Apostar por eso, por la innovación y por la inversión. No tenemos prisa, pero sí, Cantabria creo que lo merece. Apoyo a la transición energética de la industria de Cantabria. Impulso a un tejido empresarial innovador e internacionalizador. Consejero, esas son las propuestas que usted, con el trabajo que usted debería hacer y que deberá hacer, y espero que lo haga. Sencillamente estaremos esperándolo. Gracias. Gracias, señora diputada. Para el turno de dúplica, por parte del Gobierno, tiene la palabra el consejero. Renuncia al turno. Por tanto, ruego al secretario primero que dé lectura de los puntos 28 a 32, que se agrupan a efectos de debate. Pregunta número 226, relativa a previsión de cubrir el puesto del director general de Sodercam. Pregunta número 227, relativa a motivo por el que no se ha procedido a elegir entre los otros 10 candidatos presentados al nuevo director general de Sodercam.
Pregunta número 228, relativa a si se cree oportuno no tener cubierto el puesto de director general de Sodercan, siendo este un agente de primer orden en captación de inversiones. Pregunta número 229, relativa a si se cree que el puesto de director general de Sodercan es amortizable. Y pregunta número 230, relativa a si se considera que sin director general de Sodercan se puede cubrir el objetivo de captación de empresas ligadas a proyectos estratégicos, presentadas por don Francisco Javier López Marcano, del Grupo Parlamentario Regionalista. Para formular las preguntas tiene la palabra el señor López Marcano. Doy, presidenta, por formuladas las preguntas 227, 228, 229 y 230. Contesta por parte del Gobierno el consejero de Industria, señor Arasti. Bien, la pregunta 226, ¿tiene previsto el Gobierno cubrir el puesto de director general de Sodercan? Es una decisión, señor Marcano, que compete al Consejo de Administración de Sodercan, y lo cierto es que el Consejo ha acordado por unanimidad dejar desierto el procedimiento de selección. ¿Por qué no se ha procedido a elegir entre los otros 10 candidatos? Le diré que el órgano de valoración en su informe no proponía ningún otro candidato. Las bases que han regulado la convocatoria no contemplan hacer una segunda valoración, sin embargo sí prevén en su apartado sexto dejar el puesto desierto. Y eso ha sido lo que ha acordado por unanimidad el Consejo de Administración de Sodercan. ¿Cree oportuno el Gobierno no tener cubierto el puesto de director general, siendo, como es Sodercan, un agente de primer orden en captación de inversiones para este Gobierno? Bien, precisamente la apuesta por el talento interno de Sodercan, por la plantilla de Sodercan, creemos que es la mejor manera de llevar a cabo nuestro primer objetivo, que es atraer inversión a Cantabria. La pregunta número 229. ¿Cree el Gobierno que el puesto de director general de Sodercan es amortizable? No se ha amortizado, ha quedado desierto. La 230. Si este Gobierno considera que Sodercan debe retomar el programa de captación de empresas ligadas a proyectos estratégicos, ¿considera que sin director general se puede cubrir este objetivo? Hombre, con un presupuesto 5 veces superior en ese programa al que había en 2003, seguro que sí. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor López Marcano. Gracias, presidenta. Señorías, magnífico día para hablar de Sodercan. Hiper, mega, super extraordinario día. Para hablar de Sodercan, que va a ser una sociedad instrumental que su señoría y su gobierno va a utilizar para seguir apoyando ese proyecto que hoy hemos presentado por la mañana. Ese proyecto que desde hace aproximadamente 2 años, con el mismo entusiasmo, el mismo tesón con el que lo van a apoyar ustedes, empezamos a apoyarlo el gobierno anterior. No solo el gobierno anterior, sino conjunta y estrechísimamente con el Ayuntamiento de Torrelavega. Día feliz, día feliz. No mencionaré que hoy, gracias a ese esfuerzo de Copsesa y de Rick Energy, se amplía en 500.000 metros cuadrados, cosa que ya sabíamos, el tejido industrial de Torrelavega. Por tanto, día hiper, mega, super extraordinario para Torrelavega, para los torrelaguenses, para Cantabria y para los cántabros. Mal día para hablar de escasez. No es el día más idóneo de suelo industrial. Sodercan es una sociedad industrial que se ve afectada por una decisión que tomaron ustedes y que cristalizó en 2 días. El procedimiento, no la decisión. 2 días, que fueron el 13 de septiembre y el 14 de septiembre. El 14 de septiembre, víspera de un día festivo, del 15, víspera de otro día festivo en el área de Torrelavega, San Cipriano, y por medio un domingo.
quedará claro por qué pongo énfasis en esto. Y en ese día ustedes convocaron el procedimiento de selección de 12 directores generales. Uno el día 13 y 11 el día 14. Con las mismas bases, con los mismos requisitos, con las mismas exigencias. Requisitos que podían permitir que alguien que fuera pedáneo de Cabanillas de la Sierra, con perdón, no sé si hay pedáneos en Cabanillas de la Sierra, pudiera presentarse a todos los procedimientos y pudiera ser elegido director general. Y ese itinerario se centra en dos momentos procesales, aun siendo ese el punto culminante. El primer momento procesal es el 11 de agosto del año en curso, cuando se constituye el Consejo de Administración de Sodercan y cuando se nombra a Ángel Pedraja, que tiene su relevancia en este itinerario, miembro de la Comisión de Selección de Sodercan. Eso sucede el 11 de agosto. Y el 6 de septiembre, se nombra a Ángel Pedraja director de Operaciones Estratégicas, que es una plaza que no aparece en la RPT, según la documentación que ustedes, el propio Gobierno, remiten a requerimiento del grupo parlamentario Vox. Director de Relaciones de Operaciones Estratégicas. Septiembre. El 13 y el 14 de septiembre sucede lo que antes he mencionado. Esos requisitos inexactos e imperfectos que no contemplan ningún requisito académico, que lo único que exigen es que hayan desempeñado algún puesto de responsabilidad, tanto en lo público como en lo privado. El 27 de ese mes de septiembre, el mencionado Ángel Pedraja es nombrado presidente del Consejo de Administración, del Comité de Selección de la plaza de director general. Y en el mes de octubre hay tres momentos procesales. El 4 de octubre, el 4 del 10, se estima que es prescindible la entrevista personal. Es prescindible la entrevista personal, porque ya se ha comprobado sobradamente que los requisitos son más que suficientes. Y que además todos los requisitos académicos también son suficientes. En esos 11 candidatos había licenciados en económicas, en MBA, maestros, ingenieros de caminos, personal que había sido director general, creo que del 112, director general del propio Sodercan, etcétera, etcétera. Y el 16 de septiembre se nombra consejero delegado Ángel Pedraja y director general a Pedro Fernández, argumentando que los méritos académicos de Pedro Fernández son más que suficientes para desempeñar ese cargo, cosa que no aparecía en las bases. No se pedían méritos académicos en las bases, sin embargo, se justificaba que se nombraba porque cumplía sus méritos académicos. Y el 25 de septiembre, el mencionado Pedro Fernández, sobradamente conocido por su capacidad profesional, sobradamente conocido por su capacidad de gestión, conocido en el mundo de la administración, en donde ha desempeñado puestos muy relevantes, incluso yo creo que ha sido director general de Sodercan en la legislatura del 11 al 15, probablemente bajo su mismo mandato, sobradamente conocido. De manera sorprendente para quienes seguimos el asunto, declina el nombramiento amparándose en la incompatibilidad personal y laboral. Entenderá usted que si fuera una incompatibilidad solo personal, nos callaríamos y nos respetaríamos, pero cuando pone incompatibilidad personal y laboral, pues se nos exige que para callarnos
hagamos un acto de fe parecido al del padre Astete. Sí, demasiado, demasiado pedir, dicho con todo respeto. O se nos pide que caigamos de un guindo. Por eso vemos que hay una persona como Ángel Pedraja, cuya valía profesional también conozco, puede ser en Sodercán, en esa especie de niña mimada a la que usted alude siempre, hoy también, y me parece muy bien que lo haga, porque los demás también le vamos a exigir que responda en función de sus compromisos, desempeñe tres cargos, que sea al tiempo director de proyectos estratégicos, que sea al tiempo consejero delegado y que sea al tiempo director general, porque ya era consejero delegado antes que se convocara la plaza de director general. Y eso puede suponer una clarísima contradicción con su pronunciamiento, con esos 27 millones de euros que tiene que gestionar de Sodercán para bien de esta tierra y por cuyo cumplimiento nosotros vamos a velar. Pero también por esa afirmación contundente suya en la que ha dicho que van a recurrir a la cantera. Para nombrar a Ángel Pedraja y para nombrar a Pedro Fernández, a la cantera. Van a elegir al personal de la casa. Al personal de la casa que es nombrado el día 16 y que renuncia el día 25, a uno de los dos, pues nos resulta muy extraño. A mí me parece muy extraño. Sobremanera porque usted para gestionar 27 millones de euros en una de las sociedades instrumentales más importantes de nuestra comunidad necesita un equipo de altos cargos con fortaleza, un equipo de altos cargos con fundamentos y necesita un director general. No puede prescindir de eso. Y nos vamos a encontrar con una situación que ya sé que no es competencia suya, pero que tiene ciertas similitudes con la de Cantur, en donde alguien que no ha participado en el proceso ha aprobado las normas, ha aprobado el concurso de selección y es director general y consejero delegado al tiempo. Háganos fácil, señor consejero, háganos un poco más fácil ese ejercicio de fe para que no sintamos con tanta claridad que nos hemos caído de un guindo. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Para el turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Industria, señor Arasti. Buenas tardes, gracias presidenta. La verdad, señor Marcano, que casi consigue usted marearme con tantas cifras. Pero bueno, yo no lo veo tan complicado. Es decir, una persona que ha sido seleccionada, pues declina el ofrecimiento. Y lo hace por escrito y ya está. Es así de sencillo. Ni siquiera firmó el contrato, ¿no? Yo no formo parte del órgano de valoración y no conozco el perfil y trayectoria de las personas que se han presentado, pero no dudo que sean personas con suficiente mérito y capacidad. Señor diputado, yo creo que hay que respetar al Consejo de Administración cuando toma una decisión ajustada a derecho. Y usted más que nadie, porque ha sido presidente de ese Consejo. También creo que hay que respetar al órgano de valoración cuando toma una decisión ajustada a derecho. Señor diputado, no cometa el error de confundir valor y precio, como decía el poeta. Es cierto que esta es la primera vez que el equipo que dirige Sodercán está formado exclusivamente por personas de la plantilla de Sodercán y que la estructura es la más sencilla y, por lo tanto, también la más económica. Solo responde a los criterios de mérito y capacidad. Por ejemplo, y porque usted lo ha citado, el actual consejero delegado, Ángel Pedraja, es un profesional de Sodercán. Nunca antes un consejero delegado de Sodercán se ha escogido entre la plantilla. Pero esto no quiere decir que no tenga valor. Este equipo ya ha demostrado lo que sabe hacer. Este es el equipo que detectó un caso de apropiación indebida y falsedad documental continuada durante muchos años que equipos más numerosos y onerosos nunca detectaron. Este es el equipo que fue capaz de atraer a la empresa vasca Tubacex a Cantabria. Este es el equipo que trajo a la empresa castellana Santander Coatit a Cantabria y cuya segunda fase dejaron escapar a León
equipos más numerosos y onerosos. Y digo equipo, señor diputado, porque me parece que vincular la consecución de los objetivos de una organización, en este caso Sodercan, a una sola persona, como usted hace, es como poco reduccionista. Por lo tanto, Sodercan se ha dotado de una organización sencilla, profesional y eficaz, y del presupuesto más inversor de sus últimos 10 años. Ha aumentado un 32%. Y el programa de captación de proyectos estratégicos, por el que usted me pregunta, se ha multiplicado por 5. Con un buen equipo y un buen presupuesto puede estar usted tranquilo. Yo, desde luego, lo estoy. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Ruego al secretario primero que dé lectura de los puntos 33 a 36 en el del orden del día, que se agrupan a efectos de debate. Pregunta número 247, relativa a actuaciones que se están llevando a cabo para solventar el problema de los vertidos de aguas residuales sin tratar en la cuenca del Bajo Asón y el entorno de las marismas de Santoña. Pregunta número 248, relativa a si se va a seguir vendiendo una imagen idílica en Fitur, ferias y convenciones turísticas con el problema de los vertidos de aguas residuales sin tratar en la cuenca del Bajo Asón y el entorno de las marismas de Santoña. Pregunta número 249, relativa a si se ha hecho una evaluación del estado de las infraestructuras en relación a los vertidos de aguas residuales sin tratar en la cuenca del Bajo Asón y el entorno de las marismas de Santoña. Y pregunta 250, relativa a motivos por los que no se informa a los afectados de los vertidos de aguas residuales sin tratar en la cuenca del Bajo Asón y el entorno de las marismas de Santoña, del avance de las soluciones que se están o se vayan a llevar a cabo. Presentadas por doña Leticia Díaz Rodríguez, del Grupo Parlamentario Vox. Para formular las preguntas, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox la señora Pérez Salazar. Gracias, señora presidenta. Sí, 4 preguntas sobre vertidos del río Asón, consejero. La ejecución del proyecto colector general del Asón es posiblemente la obra de mayor importancia para Cantabria Oriental, pero que después de 35 años sigue inconclusa. Una obra cuya finalidad es reconducir los vertidos de aguas residuales urbanas de 9 municipios a una planta de tratamiento en la estación depuradora de aguas residuales en San Pantaleón, en Arnuero. Eso lo sabe usted muy bien también. En las localidades a las que pretende dar servicio esta obra residen más de 50.000 personas, que en época estival aumentan hasta los 150.000. Por eso urge dar una solución definitiva al problema de los vertidos residuales en las marismas que llevan degradando este paraje protegido durante todo este tiempo. Estamos hablando de un parque natural protegido y único humedal Ramsar de Cantabria. Desde el año 1994 han sido más de 3 veces en las que se han dado fechas de terminación de este proyecto tan vital para la parte oriental de nuestra región. Pero a día de hoy seguimos igual. El último pronóstico de finalización es el 2028. Diferentes gobiernos de todos los colores han hecho promesas que ninguno ha cumplido. El único resultado han sido decenas de millones de euros dilapidados en estudios, redacciones de proyectos de adecuación y obras fallidas, así como instalaciones abandonadas o sin haberse concluido. Todo eso a cuenta del contribuyente. Nos hubiese gustado, señores del PP, que ya en el famoso papeluco firmado con el PRC se hubiese suscrito el compromiso de empujar o impulsar la finalización de este proyecto para todos los medios disponibles. Aunque se trate de una obra de competencia nacional, quiero recordarles que el Gobierno de Cantabria tiene comprometido aportar el 15% de la factura. Solo ya por esto último deberían estar encima del proyecto velando por los intereses de nuestros contribuyentes. Pero es que se trata de una obra que cubre una necesidad básica que cualquiera puede entender que, por ejemplo, tiene mayor importancia que la construcción quizá de un museo. Y es así lo entendió la Comisión Europea, que el 6 de abril de 2022 acordó remitir al Tribunal de Justicia el procedimiento de infracción 2016/2134 por incumplimiento de la Directiva 91/271 de la Comisión Económica Europea. Las marismas de Santoña se encuentran comprendidas dentro del ámbito de dicho procedimiento, por lo que el vertido de aguas residuales sin tratar en la cuenca del Bajo Asón es parte del expediente,
sobre el que el tribunal todavía no se ha pronunciado. En Vox, por nuestra parte, llevamos ya desde el año pasado escalado el problema a diferentes instancias, no solo a este Parlamento, sino al Parlamento Nacional y al Parlamento Europeo. Para nuestro partido este es un proyecto crítico y fundamental para nuestra región. Desconocemos si lo es para ustedes, que también entendemos que también lo será. Por todo ello, preguntamos al Gobierno de Cantabria qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno de Cantabria después de tantos años de desidia institucional por parte del Gobierno de España para solventar el problema. Con este panorama de vertidos de aguas residuales, es fácil entender que muchos municipios de la Cantabria Oriental no pueden optar a distintivos de excelencia medioambiental, lo que tiene repercusión en nuestra industria turística de esta zona. Quisiera recordarles que el turismo es un sector clave en la economía de Cantabria, contribuyendo de manera significativa al Producto Interior Bruto de la región y al sostenimiento de decenas de miles de empleos. Según datos del Instituto Cántabro de Estadística, el turismo representa al torno al 12% del Producto Interior Bruto de la región. Si no les preocupa el medio ambiente, al menos deberían mostrar algo de interés por los empleos y riqueza de nuestra comunidad, que también entiendo que lo mostrarán después. Por ello les preguntamos, señores del PP, ¿van a seguir vendiendo una imagen idílica en Fitur, ferias y convenciones turísticas cuando esto choca con la realidad? En Vox Cantabria hemos visitado varias instalaciones finalizadas pertenecientes al proyecto y hemos podido comprobar cómo muchas de ellas están vandalizadas y han sufrido el robo de todo tipo de equipamiento. Hasta la fecha, nadie parece conocer el alcance de esta penosa situación. La vandalización y el robo de equipamiento en proyectos tan críticos como el saneamiento del río Asón pueden tener repercusiones serias que afectan no solo al desarrollo del proyecto en sí, sino también al entorno ambiental, social y económico asociado. Una circunstancia que puede significar otro retraso importante en la última fecha aventurada por el Gobierno de España, el 2028. Además de un importante sobrecoste no contemplado, es por ello que queremos señalar este problema y preguntamos: ¿se ha hecho una evaluación del estado en que se encuentran las infraestructuras ya finalizadas y bastante vandalizadas? Mantener informados a los afectados por un proyecto crítico ofrece numerosas ventajas clave: transparencia que genera confianza, participación comunitaria, gestionar las expectativas alineando los intereses a largo plazo, reduce los conflictos facilitando la resolución proactiva de los problemas, mejora la gestión del proyecto y proporciona beneficios legales y regulatorios asegurando el cumplimiento normativo. En esencia, la comunicación efectiva es crucial para el éxito del proyecto, mejorando la colaboración y mitigando los conflictos. La demanda de información ha sido una constante de la plataforma ciudadana creada en 2021 en defensa del saneamiento del río Asón. Pero hasta el momento, el nefasto ministerio del ecologista radical, que era anteriormente Teresa Rivera, que tanto daño está haciendo a Cantabria con sus políticas, y quiero también recordarles que era la responsable de la inclusión del lobo en el este, también, ha dado la callada por respuesta. Es por ello que realizamos la siguiente pregunta: ¿por qué no se informa a los afectados del avance regular de las soluciones que se estén o se vayan a llevar a cabo? Espero, señor consejero, que nos aclare usted y que me aclare y me conteste esas preguntas. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada. Contesta por parte del Gobierno el consejero de Fomento, señor Media. Señora presidenta, señoras y señores diputados, señora Pérez Salazar, la Ley 42/94 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden social declaró de interés general a los efectos previstos en la Ley de Aguas las obras de saneamiento de las marismas de Santoña. De eso hace ya 29 años. Fecha 2 de marzo del 2000 se firmó el Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio, la Consejería y la Confederación del Norte, en aquel momento se llamaba, para el desarrollo de las obras de saneamiento de las marismas de Santoña en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Tenía por objeto ejecutar el colector interceptor general Santoña Laredo Colindres, colector general de la Son, colector general de la Ría de Rada, estación depuradora de aguas residuales de San Pantaleón y emisario submarino de Berria.
A partir de esa fecha se han ido sucediendo diferentes convenios para cada una de las fases en las que se han ido ejecutando las obras que se han ido realizando y las que quedan aún pendientes. Por tanto, todas estas obras están declaradas de interés general del Estado y se están ejecutando por cuenta de ese propio Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, con una aportación, como usted ha dicho, de aproximadamente el 15% por parte del Gobierno de Cantabria. Una vez aclarado el marco legal por el que se están ejecutando estas obras, paso a responderle a sus preguntas. Lo primero, son obras del Estado central. En relación a la primera pregunta, el Gobierno de Cantabria que preside María José Sagrera-Buruaga mantiene una continua comunicación con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para conocer de primera mano el estado de cada una de las actuaciones que están pendientes. Dice usted que si estamos encima o no estamos encima del proyecto. Antes de que seguramente usted hubiera escuchado hablar de todos estos problemas en el saneamiento, este diputado que le habla era el portavoz de mi grupo en esta materia. Conoce perfectamente lo que dicen los alcaldes, conoce perfectamente lo que dice la Asociación de Afectados y le puedo garantizar una cosa, que decía lo mismo la oposición que lo que dice como en el puesto de consejero en esta materia. Y para que vea usted si estamos encima y no hemos tenido que esperar a que usted nos pregunte, el 27 de septiembre, hace casi ya 3 meses, estuve reunido en mi despacho con el presidente y con el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y tuve la oportunidad de transmitirle personalmente nuestra profunda preocupación y nuestro interés máximo porque se cumplan los plazos establecidos y no se produzcan más demoras injustificadas. Tenemos un compromiso firme de seguir de cerca el avance de todas estas actuaciones y así lo hemos trasladado y lo seguiremos haciendo cada vez que tengamos cualquier reunión con los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con respecto a la segunda pregunta, no sé qué imagen quieren ustedes que demos de las marismas de Santoña. Yo, desde luego, más allá de la necesidad que compartimos de instar al Gobierno de España a finalizar cuanto antes las actuaciones que están pendientes, quiero destacar aquí y ahora la belleza paisajística, la enorme riqueza ambiental con más de 130 especies diferentes y refugio para la hibernación de muchas aves, así como la gran variedad de ecosistemas pendientes. No esperen, señora Pérez Salazar, de este Gobierno que hablemos mal de Cantabria y dañemos la imagen de nuestra comunidad autónoma. En Fitur venderemos las bonanzas de nuestro territorio y, sin duda, eso no implica que no luchemos porque las cuestiones que todavía están sin resolver se resuelvan. Con respecto a la tercera pregunta, actualmente se encuentran totalmente terminadas y en explotación las obras correspondientes a la estación depuradora de aguas residuales de San Pantaleón, el emisario submarino de Berria y el colector interceptor general Santoña Laredo Colindres, tramo Edar de San Pantaleón, Argoños y tramo Argoños Santoña Gama. Las obras del tramo Santoña Laredo están en explotación únicamente en parte, estando el resto pendiente de ejecución del tramo del subfluvial. Las obras del tramo Laredo-Colindres y colector general de Laredo están terminadas y entregadas, pero no se encuentran en explotación debido a que falta por ejecutar el mencionado tramo subfluvial, que da continuidad a las aguas residuales recogidas en este tramo. Parte de esas obras incluyen la ejecución de tuberías enterradas y pozos, pero también obra civil de aliviaderos y estaciones de bombeo. Es especialmente en estas últimas donde se han producido episodios de vandalismo. No obstante, cuando se prevea que vaya a entrar en servicio, será necesario realizar una puesta a punto completa que deberá llevar a cabo, sin duda, porque de ello es responsabilidad, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Por último, en relación con que no se informa a los afectados del avance de los trabajos, le quiero comentar algunas consideraciones. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico es la competente para llevar a cabo estos trabajos. Desde el Gobierno de Cantabria, al cual pertenezco, estamos siguiendo de forma exhaustiva la marcha de los mismos y estamos informando a los alcaldes de los municipios afectados de todos esos avances. Todos ellos conocen que en cuanto tengamos certezas en cuanto a los plazos que maneja el Ministerio, será el momento de tener una reunión conjunta para informar a todos afectados de estos plazos. Tenga usted en cuenta que en este caso el Gobierno de Cantabria es y va a seguir siendo la voz de todos aquellos ciudadanos de la comarca que reclaman la solución definitiva a los problemas de los vertidos. Nosotros no nos hemos puesto de perfil ni lo vamos a hacer. Estamos siendo muy reivindicativos y vamos a ser esa necesaria correa de transmisión que presione al Ministerio y a la Confederación para que todo aquello que está comprometido sea una realidad a la mayor brevedad posible. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Pérez Salazar. Le agradezco, señor consejero, sus explicaciones. Gracias. Para el turno de dúplica tiene la palabra el consejero. El consejero de Fomento, señor Media. Dos cuestiones más que pueden ser importantes para conocimiento de todos los diputados de esta Cámara. El colector interceptor del río Asón, que es el... Ella ha hablado. Señora presidenta. Vamos a ver, el turno de dúplica solo es si lo utiliza la diputada que proponente de las preguntas. En ningún caso la diputada ha renunciado al turno, ha hablado de lo que ha querido. Bueno. Tiene usted la palabra. Mire, el colector interceptor del río Asón, que es el que afecta a los municipios de Ampuero, Limpias, Colindres y demás, se llegó a adjudicar. Estuvo adjudicado por el Gobierno del Partido Popular en algo más de 8 millones de euros, con un plazo de 22 meses para su ejecución. Se hizo el replanteo el 12 de febrero de 2018, pero claro, usted sabrá qué pasó después de aquel fatídico 1 de julio de 2018. Al final, ese contrato se paralizó. Sí le puedo informar que hay un nuevo contrato contratado en el año 2023 por 654.000 euros y que tiene un plazo de ejecución para esa redacción del proyecto de 12 meses. Por lo tanto, entendemos que a lo largo del 2024 ese proyecto tendrá que estar aprobado y, por lo tanto, con posibilidad de licitarle. En cuanto al colector interceptor de la Ría de Rada, el proyecto lo aprobó el Partido Popular en el año 14. Y hasta el año 2020 no se redactó un nuevo pliego, que es el que se ha licitado ahora en el 2023, lo mismo para hacer un nuevo proyecto técnico. Por lo tanto, aquí, que no se ha hecho nada, no es cierto, que eso lo decía usted. Lo que pasa que sí que ha habido un momento donde todo se paralizó. Incluso estos que dicen que no se deben parar los proyectos que están en marcha cuando son de interés general para todos, pues con obras adjudicadas se pararon y 8 millones de fondos nacionales no vinieron a esa comarca. Le puedo decir en cuanto a la información con los ayuntamientos y con la asociación de afectados. La asociación de afectados conoce, tiene mi teléfono, he hablado con ellos, he hablado también en estos días, he hablado con todos los alcaldes que tienen algo que decir en esa comarca. Habrá una reunión, si puede ser ya en el mes de enero, cuando tengamos certezas de la Confederación con fechas claras, y lógicamente a los afectados se les va a escuchar. Se lo dije antes, lo hice desde la oposición y lo voy a hacer exactamente igual desde mi posición de consejero. Muchísimas gracias. Gracias, señor consejero. Habiendo concluido, señora presidenta, ¿puedo intervenir? ¿Se puede intervenir sobre este punto? Sí, para solicitar informe del letrado, por favor, para no sentar un precedente en contra del reglamento del Parlamento. No se ha ido en ningún momento en contra del reglamento del Parlamento, puesto que la señora diputada ha intervenido, ha dicho lo que ha querido, no ha dicho que renunciaba al turno. Pero yo le pido el informe del letrado. La señora diputada ha dicho que renuncia a su turno de réplica. Y da las gracias. Bueno. No ha dicho. Le agradecemos su interés y tendrá el informe. No, yo quiero pedir el informe. ¿De acuerdo?